Oi. My English is broken. So broken. Thank you. Welcome. Thank you so much for your tip. How are you? My love. How are you? Ah! Hola <laughs> you corazón. Te amo. Te amo. ¿Has visto los gatitos? Los gatitos cuando hacen row. Raúl, pues yo Te amo, te amo. <laughs> bueno, ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? How you doing? Today we have a, a, a special, a birth special child incoming. Hoy tenemos un hijo muy especial, ¿vale? Muy muy especial, porque es mi bebé, mi bebé, hermoso, Mikey, Mikey. I mean, Joy is stinky, Mike. Yeah, exactly. <laughs> but he, he smells so good. Sometimes he is stinky. Yeah, but um, the majority of time he he, he smells good. <laughs> Bueno, decía, yo voy a eventos, yo voy a salones del manga, voy con mi estancito. Y, y, y ahí se me ve la cara, spoiler, se me ve la cara. Ay. ¿Cómo lo ven? No lo esperaban, ¿verdad? No sé, no sé, algo unexpected. De hecho, tenemos evento eh, este mes, el día 23, en Madrid. Madrid. Hoy encontré esta lista de reproducción y me encantó, saben? Today, uh, I encontré uh, esta uh, playlist and it it is so nice. Those are, I think, TikTok's, um, the best uh, songs, uh, the best Japanese songs in TikTok. Creo que son las mejores canciones de japonesas en TikTok. ¡Brazuante, Impresionante, impresionante Comprame una figurita de Sonic ¿Oílo? ¿Oílo? ¿Le tengo que comprar yo? ¿Será posible? Oye, ¿por qué no me compras un coche descapotable? Con un Tesla me conformo Si no hay descapotables Con un Tesla el más barato que haya Yo me conformo Sin compromiso, ¿eh? Por cierto, han ido ya. Oye, me voy a enfadar. ¿Han ido a, a mi TikTok a seguirme? No, si es que no tengo TikTok. Pues te lo haces, te lo haces para verme. ¿Entiendes? Espero que entiendas. ¿Tienes TikTok? ¡Tengo TikTok! Corre, corre, sígueme, mira. Ahí, ahí está. Ahí está. Oh, eh. En España, ¿cómo van con el tema de la electricidad? Pues. Sé que hace unos días eh, la electricidad estaba como a 400 euros el megavatio hora o algo así, lo cual me parece una mm, pedazo brutalidad, ¿no? O sea, creo que dentro de poco tendremos que ir con antorchas. Sí, así vamos a hacer. <laughs> no me, no me haces caso. ¿Qué me dijiste, Gaby? Oh my god, me voy a hacer el. el, el ¿Cómo se llama el Happy este? No, ¿cómo se llama? El Harakiri. ¿Por qué? ¿Por qué no te he leído? Tic-tac on the clock. That's so nice. Hola, hero Corazón, ¿cómo estás? Yo tengo un y si será uno usado, pero será tuyo. Ah, robado, ¿eh? No me importa, si es robado, siempre y cuando mates al antiguo propietario. Así no podrá reclamarlo, ¿yo no? Know? Chicos, eh, me pasó algo terrible. Me pasó algo. Me pasó algo catastrófico hoy, ¿saben? Nunca, escuchadme. Si alguno de aquí algún día se hace streamer, ya sea VTuber o ya sea yo que sé cualquier otra cosa, nunca, jamás, de los nunca me hagan mod. <laughs> nunca me hagan mod suya. Porque. <laughs> Hoy la cagué. <laughs> Hoy la cagué bien feo, ¿vale? Hoy la cagué espantoso. Eh, estaba en el. Ay, que escupo a la pantalla. mochi guarra, ¿no? Ya. Yeah. <laughs> hoy estaba en el canal de Riglock. Porque, bueno, pues yo amo a Riglock. Eso no es un secreto. Eh, eso, a Riglock, por favor. Mm, por, la, por, la, <laughs> por la cagada que le hice hoy. Que os explico. Eh, yo tengo mod donde Rig, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me pasó? <laughs> que le estaba hablando de que hizo una hizo una cover de, de una canción o okay. qué entonces yo dije oh guay como soy mod voy eh, Ricklock, pues así Ricklock. entonces yo dije oh my god voy a, voy a hacer mi labor de mod acá y voy <laughs> voy a buscar la canción procedo a ir a buscar la canción Agarro una, la primera que veo, y digo, ah sí, sí, es esta. Y en mi cabeza yo leí usuario, Riglock. Spoiler, no, no era Riglock. Mandé el link. <laughs> Mandé el link Y dije, vayan a visitarlo Y al momento digo Oye Voy a escucharlo a ver qué tal Y de repente abro el, el link Que yo acababa de mandar al chat Y resulta que era otro vato Era otro señor Era otro señor, había puesto un link De una persona que no era Riloc En su chat Y fue como Uy Ay Ay, 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 ay Qué cagada, ¿no? Menos mal que Ricklock sabe que yo soy retrasada mental. Menos mal que él sabe que Moshi es tiene una deficiencia mental y es por eso que no se enojó conmigo. Pero Mi mi amor, ¿cómo estás, mi hermosa preciosa? Qué bella es mi mujer. Vean a mi mujer, por favor. Vean a mi mujer, miren qué precioso morado tienen su nickname. Es hermosa. Es hermosa. El, el ¿eh? ¿No va? Oh, espérate que no va el puto. A ver. Ay, uy, uy, Mario no va. Mario no va. El traductor no me coge el micro. No me coge el micro que debería de cogerme. Mario, Mario, llama Juan. Corre, llama Juan. Voy a llorar. ¿Por qué no va? Uy, esperen. Sonido. Juan. Ay. Mezclador de sonido. A ver. Entrada, salida, entrada. Entrada. Entrada, sí, esto es. Esto es, esto es. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Na, na, na. Me toca aprender esta canción y quiero hacer un cover. Nenes, quiero hacer un cover. Mochi quiere cantar. Mochi quiere destrozaros los tímpanos. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿De qué debería hacer canción? ¿Qué opinan? Hola, Forget. ¿cómo estás? <laughs> Welcome, Bienvenido a chat. A ver, Mochi canta. Sé cantar muy mal. Canto como el puto culo, ¿saben? O sea, yo si queréis canto, pero. Pero canto mal, eh. No, 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 ya va, ya va It's working, it's working, nice <laughs> Soy la mejor, I'm the best <laughs> ¿Cómo era la otra persona? Sí, la cagué, la cagué muy feo, la cagué muy feo, Aero Pero bueno, pero bueno, lo he hecho, hecho, está Ya lo he hecho, pecho, así que Pues, pues, ¿qué hacemos? Nada bueno, ¿qué cené hoy? Porque me estabais preguntando. Moshi, ¿has cenado? Miren, ustedes saben que yo nunca ceno. Porque se me olvida. Entonces, cuando yo acabo el streamcito, entonces me voy a, a, a cenar y hago mi cenación. Hago la cenación. Bueno, pues hoy sí que comí antes, porque me fui a las ocho. Ay, esperen, que me agarro el pelo. Ay, 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 ay. Na, 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 na. Bueno, eh, me fui antes. Y me... Na, 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 na. Me comí un bocadillo de salchichón con tomate y luego hice una receta que vi en Instagram que uh, hace comentar a coger ovas, ¿vale? Ovas. Agarran las ovas y las ponen en un botecito y al botecito le echáis eh, tajín y chamoy. Oh. Fue una locura, ¿eh? Fue una locura, ¿eh? Ustedes si lo prueban, yo les garantizo que se van a quedar embarazados de esas uvas. De verdad, porque es la mejor forma de comer uvas. <laughs> Hola, tocino, ¿cómo estás? <laughs> Ay. Uy, vamos a activar el SR, va, va, va. A ver. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es lo último que me dejasteis en la cola de música. ¿Se escucha? ¿Qué cosa escucha? Pasa receta. Pues mira, la receta es lo metes todo en un frasco y lo agitas. Y le echas. Y le echa, Ay, que me muero. Y le echas limoncito. Le echas limoncitas de por encima y ya está, básicamente. Y te lo tragas. Te lo tragas como si fuese una verga. No, digo, ¿qué? No, 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 no. No, no. Aquí somos cristianos. Aquí no tragamos vergas. No, 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 no. Ya, no. ya. Yeah, yeah. <laughs> Hola, Gizu. ¿Cómo estás? <laughs> ok, mi amor. Muchas gracias por el gusto. <laughs> ¡Ay, hi, hi, <laughs> ¡Qué clipeando! Ay, ¿por qué esta vida me dio este cerebro tan pequeño? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Por qué tengo el cerebro tan pequeño? <laughs> Mochi, no preguntes, no preguntes, solo gozalo. <laughs> Ay, si digo estoy bien estaría mintiendo. Qué te pasa tocino? No, qué te pasa corazón. Cuéntanos. A ver, vamos a hacer una cosa. Ahora me ves. Ahora soy psicóloga. A ver, tengo problemas y todo eso, pero a veces me pienso morir. Como te mueras? como te mueras? Voy a tu casa y te mato. ¿Qué te parece? O sea, no puedes morirte, no puedes morirte. ¡Oh! Mis gafas están distorsionadas. Está mal el giro, oh my god. Qué mal todo, eh. Yo tomando no, eh, nota de cómo comer verga y Moshi me deja el tutorial a medias. Pues bueno, tú primero agarras la verga y la miras así. Pero la miras con codescendencia. Dices. Mm, no sé, no parece una verga de calidad. No sé si la comería. Y entonces, entonces, cuando ya te hayas hecho el estrecho, dirán, no, sí, sí, sí. Y entonces, procedes. Ahí está tu tutorial, Gaby. Yo sé que lo sabrás usar bien. Yo esas cosas no sé hacerlas, ya saben, porque yo soy toda pureza. Pero ahí está su tutorial. <laughs> A ver, no estamos en un era infantil. Claro. ¿No? Lo hubiera servido, no se niega, exacto. Exacto. Consultoría de Mosy 3 subs la consulta. Bueno, te hago consulta hoy, oferta, oferta, ofertón. Me lo quitan de las manos. Consulta un beat. Ustedes me dan un pedazo de beat y yo les hago de psicóloga, güey. Así, um, así nomás. Pero si estoy muerto, ¿cómo me vas a matar? Ah, tu prueba. Tu prueba? prueba, ya verás. Ya verás. Se va el joven todo aguitado. Ay. Oh, convenza, ¿eh? No supo, no supo, no supo lo que es el estilo neutrón. No supo soportar el estilo neutrón. No sé por qué me dices a mí si el tutorial fue otro, pero yo clipeo. Porque yo sé, Gaby, que aunque usted dice que no, también estaba interesado. ¿No? No. Anota todo con lujo de detalles. Ah, mira, por lo menos a Neko le sirvió. Muy bien, muy bien. Ay, oigan, estoy pendeja. Esperenme un momento. No no no, 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 Esperen, esperen, porque saben qué pasó que no me he puesto el aire acondicionado y entonces me voy a morir de calor.

Encendí. Uy. Mosquito, hoy encontré otro mosquito. Yo creo que era el hermano de Pablo. Pablo falleció, por cierto, eh. Pablo lo maté. Pablo lo maté el sábado. Ay, el día que me mate, ese día me voy a doxear. <laughs> pues sí, en realidad. <laughs> Hola, sé que. <Seke>. ¿Cómo estás? ño, <laughs> no, no, ¿qué? No, ¿qué? Ay, ahora pueden ver una mochi pensativa. Si sí, no, estoy a... lo que nunca ven en realidad, una mochi pensativa. Ay. ¡Ay! Se lo contagié. ¿Os contagió el bostezo? ¿Os contagió el bostezo? Siempre he querido contagiar bostezos, bostezo, ¿saben? <laughs> ¿Pablo se fue de Isekai? Sí, lol. ¿Pablo se fue al Isekai? Ahora mismo, eh, pues, ya, pues ya no está entre nosotros, pero está su hermano, su hermano Antonio. Su hermano Antonio es igual de chingativo que Pablo primero. <laughs> Eh, puto Antonio, eh, no para de picarme, me ha picado en todas las piernas, es horrible esto. ¿Por qué lo dices contenta? No sé, uno aprende a reírse de sus de sus defectos. <laughs> Yo sí necesito la mochi psicóloga, con esto me alcanza por una sesión. A ver, a ver, ¿qué quieres saber? Me olvidé cómo enviar bits. Bueno, pues tú dime eh, qué quieres saber, a ver. Descansen, descansen, vamos a rezar. Un momento F en el chat, ¿sí? ¿Sí? Momento F en el chat, por favor. Sí. Espérate. Pero con esta música no se hace un momento F, guay. A ver, vamos a buscar música. Anime, triste. Triste. ¡Piririn! <laughs> Como la canción que pone la mitzvah a veces. ¡Ay! A ver, no sirve. No, no sirve. Esta música está muy culera. Yo no quiero una música tan culera. A ver. Esta, esta, esta. Esta, esta. Bueno, Pablo, nadie te echará de menos. Tuviste una pequeña participación en el canal. Duraste solo un capítulo. Pero siempre estarás en los corazones de todo el chat. Nadie te echará de menos, sobre todo yo. No vuelvas. Amén. Necesito desahogarme porque la vida me ha escupido últimamente en la cara. Me dejaron mis amigos y mi ex me golpeó ayer. Ayer todavía era mi novia. ¿Cómo que te golpeó? ¡Qué culera! ¿Cómo que te golpeó? ¡Qué culera! ¿Qué cojones? ¿En serio? ¿En serio? A ver... Mira... Me dejaron mis amigos... Pues ¿sabes qué? Si te dejaron, no eran tus amigos... Porque tus amigos tienen que estar ahí para las buenas y para las malas, ¿sabes? Y si de verdad dejaron de hablarte o te dejaron, yo qué sé... Te hicieron el vacío o algo así... Que les den por culo, ¿sabes? O sea, yo creo que tú vales mazo, tío... Tío, boa, tío, vales mazo. ¿Sabes? Te lo dice una española aquí de Madrid. <laughs> nah, No, nah, no soy de Madrid, ojalá. Pero... Tú me entiendes... Tú entiendes mi mensaje, ¿verdad? Entiendes mi mensaje. Que ahora lo que tienes que hacer... Es cerrarte. No te vuelvas a abrir a más amistades. Todos ellos te van a decepcionar. Así que quédate en tu casa... No hables con nadie. Tan solo estate aquí con gente por internet. Uh, ese es el camino que no debes tomar. Tienes que volver a hacer amigos, Neko. Yo sé... ¡Ay! ¡Ay, Antonio! ¡Ay, Antonio! Ay, yo sé... Y yo he perdido muchas amistades, ¿vale? Desde hace, mmm, no sé, desde toda mi vida siempre me la paso perdiendo amistades, hasta tal punto que a veces pienso, uy, esto es mi culpa, ¿eh? Porque <laughs> hoy aquí está fallando algo y a lo mejor soy yo, ¿eh? Entonces también hace falta un poco de eh, autoanálisis, ¿sabes? El ex, what the fuck, directamente yo me iría a la a la policía y la denunciaría, ¿sabes? Ay, llegó el día, bye, para siempre. Tocino si no deja de intentar matarte. ¡No! ¡Defeat! <laughs> no. No hay peor sonido que el de Defeat. Estoy muy triste. Voy a matarme. Ahora vengo. No, mentira, no vengo. <laughs> Ay, muchas gracias, Toya, por el sonido de The feet, aunque me da miedo, ¿sabes? <laughs> Javi, por cierto, no te he dicho nada, pero... ¡Ay! ¿Quieres decir que eres Illuminati? ¿Tú ya eres Illuminati? Oye, oye, ustedes creen en los reptilianos. <laughs> ustedes creen, ustedes creen en los reptilianos, banda. Ustedes creen porque hay mucha gente que cree en esas cosas y tal, ¿eh? Pero no sé, yo eh, creía cuando era, eh, no sé, cuando tenía 12 años o así creía. Decía, what, tío. What, tío, el Mark Zuckerberg. Este es, mm, es un reptiliano y, y mira cómo se mueve. Parece un robot, no sé qué. <laughs> ya dije que soy un ser más allá de la comprensión de ustedes. ¡Oh, ¡Tú es reptiliano, oh my god. Me, me voy a spoilear a Obama, se lo voy a contar a Obama. <laughs> me muero. Ay, me muero. Ah, me lagueo. Ah, ah. Va, va a seguir leyendo el chat. <laughs> Oiga, oh bueno, decía a Javi, y a Era y a Mip, que, oli que ya os he visto y no os he leído el comentario, pero lo he leído en mi mente, ¿saben? A veces hago mucho eso, a veces leo comentarios en mi mente. Y luego, no, mmm, ustedes no se enteran y dicen, uy, la mochi me ha, me ha, me ha esquipeado. Bueno, a veces os esquipea mi cerebro, no yo. <laughs> Ni que fuera mochi para que te golpee y te guste, exacto. No, qué feo, que, qué feo que lo peguen a uno, ¿saben? Yo nunca he estado con nadie que me pegase, ¿saben? Pero sí que me han maltratado psicológicamente y es como eh, lo peor. Eso sería un buen TikTok. En realidad sí. Ay. Luego, luego a lo mejor hacemos. ¡Mario! ¡Mario! ¡Ponte a hacer TikToks, amigo! A ver, eh, no sé si sea necesaria la denuncia. Preferiría evitar más problemas ya. Yeah estoy buscando a dónde irme a vivir porque vivía con ella aléjate de ella corazón ¿Cómo, como no de verdad T tú vales un montón Nico. no, no dejes que te no dejes que te maltraten ni ella ni nadie o sea y psicológica o psíquicamente psíquicamente. Ay, Dios mío, el retraso mental que tengo. Psico psicológico, físicamente, eh, no dejes que, que nadie te haga nada así. Yo sé que hay eh, una clara invisibilidad hacia los hombres que son maltratados por mujeres. Y yo estoy eh, de verdad esperando a que algo pase en la sociedad y que se sepa de verdad concienciar de que esas cosas también pasan con los hombres. Ay, de verdad. Ay, pero soy parte de tu imaginación. ¿Cómo me puedes matar si estoy en tu mente? No me, no me fui en la mente, eh. ¿Qué pasó? ¿Por qué me pega? Tuya. ¿Tú Tuya. ¿Tú no me pegué. Yo no tengo pareja, pero fuerzas, bro. Muchas fuerzas. Yo no, tengo pareja, pero fuerzas, bro. Nico, ahí te mandan fuerza eh, eh, en, en tamaño bit. He recibido un golpe por ti, pero no te preocupes. <laughs> no te preocupes. Eh, este tipo de maltrato también es físico, pero es un maltrato diferente. Es el maltrato a la VTuber. <laughs> de momento no hay sindicatos para nosotras. Qué lástima. <laughs> Todavía me llevas al plano existencial en donde vives. Oh my God. Te llevas el plano, tu cerebro explotaría. Oye, okay. you're scaring me. <laughs> Yo no creo en eso. De lo único que sí creo es si que los Estados Unidos traman algo. Oigan, ¿ustedes han, han visto ese vídeo en el que explica que eh, unos meses antes de que se cayesen las Torres Gemelas, se hizo un seguro bi-trillonario. O sea, alguien me explica. Alguien me explica. si me saludó. Claro que sí, sí, <laughs> Psíquica. Psíquicamente. ¿Qué? Esperen, esperen. Yo tengo solo dos neuronas. Y a veces se juntan y a veces no. Entonces ellas hacen su esfuerzo, ¿saben? <laughs> hacen su esfuerzo. <laughs> ¡Ay, bebé! Te queremos un montón, Nico. de verdad. Muchísima fuerza. Y ya sabes. Eh, a lo mejor puede sonar muy cliché Pero si tus amigos no te quieren Y te han hecho lo que sea Aquí tienes a tu familia Que no solo somos tus amigos Somos tu familia Porque aquí somos como una gran familia norteña La cual nos casamos entre nosotros Y hacemos cosas extrañas en lo oscurito se dice que cada inestable Yo a veces, depende... <laughs> Yo depende depende de, de cómo me levante en el día no sé. Ellos no son tus amigos totalmente. Nelson tiene razón. No son tus amigos. es el primo raro, ¿pero qué? ¿Cómo? El primo, el primo, el primo ese que eh, que no se ha casado, no tiene hijos, ¿verdad? Pero es re buena onda y siempre que viene trae regalos, ¿verdad? Que sí. Ah. A ver, eh, que se tiene en los Estados Unidos que siempre intervienen en los asuntos de mi país. A mí me parece muy curioso eso que os he dicho de, de las Torres Gemelas. Que antes de que cayeran, unos meses, o sea, que esto, en serio, esto no es broma, se hizo un seguro billonario de que si cualquier cosa les pasaba a esas torres, el seguro cubriría los gastos. Y es como. Mmm, es decir, tú compras las torres gemelas por 2 billones, las tumbas, y el seguro te da 4 billones. Parece un negocio redondo, ¿verdad? Digo, no me extrañaría nada que haya pasado eso, dado todas la, eh, las cosas extrañas, ¿no? Illuminotis, no es broma. <laughs> no es broma, pero eh, sí que hay algo raro, eh. Uy, uy, uy. Oh my god. Ay, que me huele el pelo, perdón. <laughs> Perdón, estaba oliéndome a mí misma. Pensé que era un santuario de adoración a los moslitos. Pues claro. A veces adoramos a los moslitos y a veces hacemos otras cosas. El primo psicópata. ¿Cómo? El primo ese que está en la cárcel y nadie sabe por qué. Este va a ser yo. Oigan, oigan. Si ustedes. A ver, dentro de la familia Moshi, ¿qué son? ¿Qué son ustedes? ¿Qué son ustedes? <laughs> Aris, ¿cómo estás? <laughs> ¿Qué se ha hecho? Pues de momento failar todo el día? Intentar trabajar, tener mucho dolor de espalda, maldita sea. Ay, ¿escuchan mi espalda a veces? Como chasquea. <laughs> Ay, me muero. <laughs> Yo soy el despistado, distraído, pero inteligente. Mm, interesante, interesante. ¿A qué hueles? ¿Pues a champú? ¡Ay! Oh my god, es que este champú que uso es brutal. Eh, um, Se me olvidaba de que soy un poquito retrasado. No te preocupes, tocino. Aquí todos somos así. <laughs> Yo soy el nuevo. ¿A esto ya lo leí. Oh, lo leí en mi mente y lo leí de nuevo. Muy casi rozas el narcisismo con lo del cabello. Oh, Aries, es que si me olieses el cabello, te juro que ahí te quedabas. De hecho, mi gatito Henry siempre se queda ahí en mi pelo, hace como... Y se duerme en mi pelo. Desde que era niño, desde que era cachorrito, siempre está ahí. Siempre se queda ahí, súper super... drogui. Yo soy el que se le apelan los cables. Oh. Oigan, es que en una familia parece como que siempre que tiene, tiene que haber, por ejemplo, el borracho, el tío borracho, eh, la, el tío que se fue a Estados Unidos o al extranjero en general <laughs> y triunfó en la vida. Eh, ¿Qué más? Eh, la tía que no tuvo hijos. Y que ya es mayor, obviamente. Y así, y así se quedó, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Estereotipos de familia, vamos. Estereo ¡Oh, en la moto! ¿Se me va a meter en... en, en, en ¿Aquí o qué pasa, coño? <laughs> Tiene problemas en la vida. Lo que no me gusta mostrar es la cara de la moneda. Ya, corazón. Pero es, ay, es que usted sabe que la vida es para sufrir. Yo cuando era niña, mi mamá me decía... Moshi... Esta vida. Yo con, con cuatro años, ¿eh? Moshi, a esta vida se viene a sufrir. Y yo quedaba así de. ¿Cómo que a sufrir, mamá? Sí, no te creas que la vida es fácil, Moshi. Y yo. ¿Pero por qué me tuviste entonces? ¿Por qué me odias tanto, mamá? Ay. Ay. Un gato que rasca la puerta para salir en la noche y luego no sale. ¡Ay, oh, sí! El primo que siempre está callado, pero cuando habla parece un ex convicto. Ah, ¡Sí! ¡Sí! Además del que tiene problemas en la vida, pero a no, eh, sí, eh, somos una familia de la que incluso antes de este momento me sentía bienvenido. Claro que yes ya que no importa cuánto me ausento Mochi si siempre me recuerda: ¡Talvo, que cómo me voy a olvidar de ti! No, yo, eh, miren que yo tengo eh, déficit de atención y, y tengo una hiperactividad que te cagas, ¿no? Pero sí que me suelo acordar de ustedes. ¿Por qué? No sé. No sé, porque a veces no me puedo acordar de grupos de música o de canciones o de cosas así súper básicas que a veces pienso, oh my god, tendré Alzheimer, tendré tendré algo así, alguna enfermedad en el cerebro, por Dios. Pero no, es simplemente que, que tengo déficit de atención y no, mi, mi cabeza no retiene esas cosas. Ay. Ay, ¿Cómo que no te bañas con champú de gato? Pues de hecho... Mario, te juro que la, la primera ducha que me di en la casa en la que estoy actualmente, me, me, me lavé el pelo con champú de gato. Me lavé el pelo con champú de gato. Y mi mamá se acercó a mí y me dijo, oye, ¿este champú cuál es? Y yo dije, ay, no sé. Es que no llevaba gafas y va rápido, no sé qué me meche. Y de repente eh, dije, y de repente facer me dice, ¿no te habrás echado el champú de, de, de los gatos? Y yo dije, ¡a la verga! Digo, era verde, <laughs> era verde, verdad. <laughs> y pues así fue como Moshi se, se lavó con champú de gato. Pero solo fue una vez, ¿eh? no me, no me juzguen, ¿vale? No me juzguen. <laughs> soy el que está al lado de la sala tan callado que se olvidan que estoy oh, oh my god, el, el familiar que está ahí como, que nunca dice nada y también está el familiar que nunca dice nada, pero que cuando habla es un cague de risa es un cague de risa oh my god que raro todo, eh marico god <laughs> ¡Ok! ¡No me lo espero! ¡Mis oídos, por favor! ¡Oh, mis oídos casi mueren, eh! ¡Casi muero! ¿Quieren matarme, verdad? ¡Tú! ¿Toya? ¿Quieres votar? Me asusté, yo también me asusté Mari, ¿cómo estás mi amor? Quiero no tenido pensamientos de ponerse ropa de chica Pues es más común de lo que parece, ¿no? Eh, ponerse ropa de chico o oh, ponerse ropa de chica Siendo del género opuesto, ¿verdad? no sé yo no lo veo raro <laughs> el primo prieto no güey no güey eres el primo prieto güey <laughs> me encanta <laughs> hola Lily corazón cómo estás <laughs> yo soy el que se fue a las Estados Unidos cuando triunfó la vida <laughs> se supone que lo hicieras ya <laughs> pero somos así es medio masoquista pues pues, yo soy el tío convicto, genial. <laughs> Familia modo cartón. Algunos somos cartón y otros no, ¿no? O sea, no sé, somos yo qué sé, color llama de huevo. Yo soy llama de huevo, por ejemplo. Hablo español, en el trabajo. Ay, qué linda. You're so cute, I love you. <laughs> He pensado en ponerse un vestido, pero bueno, la cultura de aquí no se permite. ¡Ay, qué feo, eh! Que no dejen a uno ponerse vestido. Por ejemplo, ¿dónde es que llevan faldas? Aparte de mi servidor. En Escocia. En Escocia llevan faldas y no pasa nada. Hola, Airo, ¿qué has comido? Voy a ser el tío divertido sin hijos. Nice. <laughs> Oye, estoy muy arriba en el chat, ¿no? Soy otro que se olvida las cosas, pero a veces me recuerdo la mayoría. Mm. Es que, bueno, yo depende, depende. ¿eh? Lo que tengo es una agenda y en la agenda me, me, apu me apunto todo. Dicen que la sinceridad es buena, pero yo creo que no, porque soy tan sincero que llego a caer mal. Eso me pasa, Brian. Eso me pasa a mí. Yo soy tan, 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 tan sincera que caigo mal. Y yo, la verdad, la neta, la neta piruleta, yo prefiero ser sincera y caer, caerle mal a alguien a no a no a ser hipócrita saben o sea pues, de verdad qué ganó nada cómo te quedó el pelo con ese champú pues normal yo lo veía normal sabes o sea mmm, no sé normal lo único que el olor era raro era como a champú de gato <laughs> ¡Oh, si me que se vaya con champú, que se vaya con shampoo. Uy, me asusté. Ahora, oh, también, ¿eh? ¿Pedí un salto? ¿Pedí un salto? Esperen, creo que me hice popo. Ah, no, mentira. Las VTubers no tenemos culo, no hacemos popo. ¿Cuánto pepino eh, aún viven? Siguen dos. Dos pepinos. ¡Ay, cállense! ¡Ay, cállense! ¡Ay, cállense! Les tengo una noticia muy traumática. Tengo una noticia muy traumática. ¡Ay! ¿Cómo os explico esto? Sale un espagueti. ¡Ay, qué no es! ¡Ay! Comprando ropa a mi pareja que se muda dentro de poco y la ropa da tentación. Ay, no puedo estar quieta. Se me secan los ojitos. Te bajo un poco, ¿vale? Que si no nos quedamos sordos, ¿va? Me encanta Tongo. A ustedes les gusta Tongo, por cierto. Ay, se pelea esa madre, oye bueno, a ver eh, Secreto, tengo casi 23 años Nunca he tenido novia Ah, bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, no sé Mucha gente no No tiene novia, está más adelante Hay gente que tiene que es precoz Y tiene novia a los 11 años Y ya a esa edad ya va haciendo cositas Y luego hay gente que Pues se toma su tiempo y eh, no pasa nada pues nada, oídos, ¿quién los necesita? Ya le bajé, ya le bajé de banda. No se preocupen, no se preocupen. Bueno, os voy a contar... ¡Uy! ¿Pues acabas de tirar un pepino. ¿Eh? Simpsichimueves sin pestañear. Gracias por los bits, Ay, 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 ay. Miren, les voy a contar. Probablemente recién yo. ¿eh? Miren, miren. Les voy a contar lo que, lo que me pasó este fin de semana. Porque me pasó algo mega impactante. O sea, um, uf. A ver, cómo se explico. Ay. Es que ¿Cómo lo explico? Moshi, ¿Cómo vamos a explicar esto acá? A ver, para los que no lo sepan, eh, en el servidor de Discord tenemos un huerto. Porque a mí me gusta mucho la jardinería y nos pusimos a plantar un montón de pepinos y berenjenas y tomates y todo. Entonces, la cuestión es que las berenjenas tienen mucho tiempo ya. Tienen, no sé, desde enero. Están vivas las berenjenas. Entonces, ay, ¿cómo voy a explicar esto? Las berenjenas han estado dando flores y las flores nunca daban berenjena. Entonces, yo me he puesto a mirar por qué las berenjenas no daban berenjenas. Y por qué mis pepinos, mis plantas de pepino, dan flor pero no dan pepinos. Y resulta... Resulta que existe algo llamado polinización y que tengo que polinizar la planta manualmente. Es decir, que tengo que hacerle una paja a la planta. ¿Tengo que agarrar un pincel? ¿Metérselo a la planta por la flor? Y hacer. En otra flor macho. O sea, en otra flor hembra. Tengo que buscar entre las flores. <laughs> tengo que ver la flor que sea. Ay, puta moto. Tengo que ver la flor que sea macho. Tocarle el pistilo. <laughs> tengo que tocarle el pistilo a la flor. Y después se la tengo que meter a la flor hembra. <laughs> y yo no sabía eso, ¿vale? Porque yo pensé. Yo pensé que eso lo hacían solas ellas, que se polinizaban solas por el aire o yo qué sé, pues si nos banean. Pero yo qué quieres que haga, Era <laughs> Es que las plantas, las plantas, la polinización, las abejas. <laughs> pero Mario, vivo en un cuarto piso. En un cuarto piso no llegan las abejas. O no creo que lleguen, no sé. O sea, podría intentarlo, pero. <laughs> Ué, ué, ¿Qué pasó? ¿Por qué cayeron chanclas? ¿Qué... <laughs> por Dios, deja de contar eso, hombre, trauma. Toya, muchas gracias por la zoops, muchas gracias. Mira, mira, te voy a girar la roleta. Mira, ven aquí, ven aquí. Todo. Mira cómo te giro la roleta. Mira, 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 mira. A ver qué te sale, mira, mira. ¿Oh? Besos de Fresi. Mira, acerca, acerca, acerca la carita. Bueno, la carita. Sí, la carita, cochino. Besos de Fresi. Muchas gracias, corazón. <muchas> Qué vergüenza me pegó. <muchas> Qué vergüenza me quedó. Yo creo que me, me tengo que hacer. Solamente por toya, me voy a poner un ojo morado al modelo. Para cuando me pega. Se va a estresar más de lo que está, lo digo por experiencia. Pero tocino, entonces tú vas a, vas a fecundar tú la planta por mí. Tocino. Yo a 7 metros de la pantalla. Ah, bueno. Oye, ¿por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué está tan lejos de mí usted? ¿Acaso le doy alergia? ¿Le doy alergia? ¿Por qué le doy alergia? Y lo tres más seguidos de su regalado. ¡Wala! ¡Qué suerte era! ¡Qué genial, ¿no? Vale, pues hay que darle las gracias a tu, día. tu nombre por lo de ayer y te seguí. ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Oh, my God! Por, porque ayer me pasé por el stream de, de, mi, de mi hermosa mujer. De Koto-chan. Ay, chicos. Cómo amo a Kotori. Kotori es una de mis hijitas. Eh, ella está en la agencia de Kudasai, en la, gente, ah, en la agencia Live. Y ahora mismo se va a Japón, ¿saben? Se va a Japón, vaya. Oh a ver, agüita. Uh. Se va a Japón a vivir, por Dios. <laughs> por Dios, a Japón. Gente, ¿cuándo me voy a ir yo a Japón? ¿Cuándo me voy a ir a Japón, yo, eh? Oye, ¿cuándo? ¿Quién me lleva a Japón, eh? <laughs> ay. Eh. Oh. ¡Ay, ay! ¿Pero <laughs> ¿Me acabas de tirar un café? ¡Oye! ¡Muchas gracias, Paiser! <laughs> Probando, probando un 2-3. Un 2-3. I got <the> blue touch. Sí, <laughs> Coto se va a Japón. ¿Qué pasa? No, se la chancla. No, por favor, la chancla. No. Gracias, Tobia. Para el viaje, muchas gracias. Muy, oh my God. Voy, Te voy a girar la roleta. Espera, espera. Te lo mereces. Te mereces. tú voy, voy a girar la roleta. A ver. ¡No manches! Nadie vio eso, ¿verdad? Nadie lo vio, ¿verdad? Te chupo la oreja. Vaya. Ok, esto puede ser un poco extraño, ¿eh? Jamás pensé que esto saliese acá. Oh my god, a ver. Qué vergüenza tener que hacer esto. ¿Se puede girar de nuevo? ¿Prefieres que te chupe la oreja o te giro otra vez la ruleta? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a Nava no le gustan esas cosas. A Nava no le gustan esas cosas. ¡Hola, Tiago! No. Llegó muy tarde realmente. Estamos a... ahí, ahí estamos. Mejor gírala. Va, va, va. Te la giro. Va. A ver. Ponte en posición. <laughs> a ver, voy a mover esto. Nada no, es un aburrido. Ahí lo del Mario quiere que le chupen la oreja, ¿eh? ¡Mueslitos! ¡Oh! qué Vale. No big deal. Enjoy. Disfruten. Disfruten. Estoy descargando Blitz y la página me tira más anuncios que la televisión. Ay, qué triste cuando eso pasa, eh. Nada, no le sabe. No le sabe. No le sabe. Creo que necesito buscar a alguien que me pueda entender. El psicólogo no por la pobreza. Tengo un familiar que es psicóloga, pero si hablo con ella más bien voy a empeorar mi vida. Así que bye, tal vez venga mañana. Bueno, espero que te sientas mejor mañana, tocinito. Nos vemos, bichitos. Trata de no sobrepensar las cosas. La mayoría de, las, de todas las mmm, pendejadas que hacemos es porque sobrepensamos las cosas, ¿sabes? Los Tonks de las visitas a SMR. Oye, yo iba a cambiar la categoría a SMR y todo. ¿eh? <laughs> Hola Citro, ¿cómo estás? Oye, Juan Manuel, ¿cómo estás? Ya te vi, te vi que comentaste arriba. Pero, pero. Eh, se, me, se, me, se me pasó a saludarte, corazón. <laughs> Eso es contenido, estás perdiendo contenido. <laughs> pero no quiso. No quiso que le chopase la oreja. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? Esto también da visitas, ¿no? <laughs> wow, 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 wow. No, los free. No, free, no. Han costado 5 subs. <laughs> Vivo, pero a qué precio, bueno, toca arranquear el cito. Citro, ya no juegues LOL. De hecho, hoy se va a poner un TikTok dedicado a todo... <laughs> ¡Ayuda! <laughs> ¡Ni pedo! ¡Oh my God! Tengo los audífonos al máximo volumen ni en pedo, ¡hostia! Por cierto, Toya, ¿de dónde eres? Tengo los audífonos al máximo volumen. ¿De dónde ni eres? Pedo. Estoy curiosa? ¿Te curiosa? Chicos, ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¡Oh! ¡Mi Barry! <laughs> Gracias por los beats, pichoto. <laughs> ¿Habéis invocado un tren? ¿Habéis invocado un tren? Madre mía, el poder de los moslitos. Qué fuerte. Qué fuerte. Creo que ya, creo que ya no haré stream de mi cara. Seré una VTuber moslitos. Pero mi juega a LOL. Pues se lo mandaré a ella, nada más que salga. Le diré, mira amor, es para ti. Un, 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 un TikTok solo para ti. Yo soy de Tangamanda Pio. ¿Eso existe? ¿Eso existe? Me está troleando banda. Me está troleando banda. ¿Por qué? Tengo que sacar mi tren interior. Ay. Ay, qué, qué chulo, Larry! Qué chulo. Yo soy de Sinaloa, pero vivo en Yucatán. Ay. Diosito, el puto calor que hace en Yucatán. ¿Cómo se sobrevive el calor de Yucatán? Cuéntenme, cuéntenme. Soy de Venezuela. ¡Oh, De Venezuela. Oye, yo tenía un amigo que era de Venezuela. Bueno, un amigo de estos de, de Facebook, ¿no? Que era de Venezuela. Y siempre se estaba quejando de, de toda su situación allá, del país y así. Los muslos dan nuevos espectadores. Bueno, me quedaría así. ¡Ay! ¡Ay! ¿me acabas de pegar? Joder, ¿por qué? Soy de Canadá. Ay, Darry, ¿usted es más.? ¿Usted es más prieto que el cartón? ¿Cómo que de Canadá? No nos intenta engañar. No nos intenta engañar así. Si es usted. Oh. oh my god. Me voy a quedar así todavía, qué pena. Si es usted, ¿en serio? A ver, lo voy a googlear.

<tú, tú. <laughs> oigan, oigan, que Santiago Tangamandapio existe banda, existe banda. Y es de mi hermoso México. Oh my god, ustedes saben lo que yo amo México, que yo me quiero ir a México. Yo voy a ir a México el año que viene, no sé cómo. ¡Ah! Dinero? <laughs> Oigan, me está callando con dinero La verdad es que ya me callo Mira, voy a, voy a hacer el stream así Solo así No, mentira, no pienso callarme <laughs> Es que, ¿sabes qué pasa? Que si me callo exploto No querrás que explote, ¿no? Y me japonés ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que diga? He estado practicando, ¿eh? En japonés. Ahora soy toda buena en japonés. ¿Qué quieres que te diga? A ver, a ver. <laughs> Me cayó una suspendida. <laughs> Dios salve a la reina. ¿Really? ¿Tengo que decir Dios salve a la reina en japonés? Ay. No, de verdad. Ustedes hacen que yo vaya en contra de mis creencias políticas, religiosas y todo. A ver. A ver cómo le dice la señora primero. Yo he cambiado. Yo he cambiado. Yo he. <laughs> Perdón. <laughs> Speaking English. Yeah, Speaking English. Guay. <laughs> El fando de la reina está muriendo. Dale like si eres un cadáver. Oh my God. <laughs> Hola Adam, welcome. ¿Cómo estás? Chao, chao. <laughs> Muchas gracias, Toya. Muchísimas gracias, de verdad, corazón. <laughs> Disney Plus en Latam no tiene ratatouille en francés. Qué decepción. Ay, qué decepción. Pues a ver, 100 si subs si me pienso callarme. Oye, no me harán que me calle, ¿verdad? No me harán que me calle, ¿no? A ustedes les gusta que yo hable, ¿verdad? 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 Oigan, si no les gusta que hable, este no es el canal, ¿eh? Este no es su canal, eh. Porque yo literal no me, no me callo ni aunque estoy, ni aunque estuviese debajo del agua. Yo creo que seguiría hablando. Si viste la parte en la que eh, le enseñaba a Koto japonés, no lo vi, Hikari. No la vi. Cuando es que yo llegué un poco tarde, ¿sabes? Yo llegué cuando hablé. ¡Ay, oye, oye! Completo el tren y un stream de señas. ¡Oh! Tengo. Bueno, tengo medio hechas las manos traqueables, pero no las tengo implementadas en el modelo. Pero intentarlo. Creo que duraría cinco minutos. ¿Duraría cinco minutos sin hablar, posiblemente? No sé. Sí. Bueno, si dibuja. O ¿ya quieren que dibujemos? ¿Ya quieren que nos movamos a arte? <laughs> a mí me encanta tu voz y aunque suene a disco rayado, me encanta cuando dices ja, ¡Pringao! ja, ¡Pringao! <laughs> Oye, pero lo digo poco eso, ¿no? ¿De dónde eres? I'm from Spain. ¿Cómo que stream de señas? Oye, pues eh, ustedes sí saben, ¿no? Que yo tengo manos traqueables, lo que pasa es que no las tengo habilitadas y el modelo tarda... Eh, no sé, como dos horas en configurar todas las falanges. Entonces, lo puedo preparar si quieren y hacemos un stream modo. <laughs> Pero, ¿sabes señas? No. <laughs> Pero he visto la película esta de, de A Boys. No cuenta. <laughs> Hola, Piel, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. <laughs> no me cojo de las subs, llevo nueve no este mes. ¡Oh! ¡Nueve subs! Pero ¿te ha caído, te ha caído soft, Juan Manuel? Parece que dibujo con la cola. ¡Oye! ¡Oye! Pero dibujar con la cola es un gran talento. Yo creo que si te grabas, te vería mucha gente. Con suerte sabe hablar español. ¡Oye! No me puedo creer. No me puedo creer. Que, que digas esas cosas tan feas de mí. ¿Cómo que duraría cinco minutos? Tremenda potencia. Tiene la moes y no hablar. Oye, oh, yo creo que ni cinco minutos, eh. The boys. The voice. Oye, yo me estaba viendo The Boys, ¿sabes? Y no sé qué pasó, dejé de verla. Dejé de verla. Tengo que verla otra vez. Es que me empecé a ver un, a, a, a ver la novela. Porque la novela se me puso muy interesante, ¿saben? Entonces no paro ya de ver la novela. Maldita vida, maldita novela. No creo que sea sirva de mucho. Yo lo intento, ¿saben? ¡Uy! Oh, acá, ha, ca ha canjeado un caferecito de Streamlords. No, Mario, ¿se lo das por fin? <laughs> a ver si dibujo bien con la cola. Ah, a ver. A ver, pero foto. O, 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 si no no, no, no me creo nada. Ay, feas, pero ciertas. Dejan de hacerme bowling. Ya vale con el bowling. No durarías ni cinco minutos con esta VTuber. Ay. Espera, ¿en qué sentido? Espera, que estamos en un mes muy malo, ¿eh? Esas cosas no se pueden bromear en este mes. Está potente. ¿Te imaginas que aprendo señas solo para un stream? ¿Te imaginan? ¿Cuál novela? Pasión de Gavilanes. Pasión de Gavilanes. El Phaser me tiene que aguantar <laughs> ¿El, la novela. Muchas veces, porque ahora está súper interesante. Porque, porque os cuento, os cuento. Básicamente eh, es un señor, un señor que se apropió de, de una hacienda, ¿vale? Y engañó a la señora, engañó a una señora ya entradita en años, ¿vale? vale y, y se quedó con toda su propiedad, echó a las hijas de la señora de la casa. Oh my god. Y entonces ahora mismo se está aliando con una delincuente y se ha aliado con ella y está poniéndole el cuerno a la señora. Y ahora el papá de la señora lo ha descubierto todo y entonces lo van a matar, lo van a matar, al abuelito lo van a matar. Ay, Dios mío, está súper está interesante, yo la recomiendo mucho, ¿eh? Al mes de la independencia de mi país. Así es, septiembre, ¿verdad? ¿Verdad? Oigan, yo estuve en México y no, y no vi el grito, soy una desgracia, ¿eh? Soy una desgracia para la familia Fa. ¿Se imaginan tener nacionalidad mexicana? No, hoy no, no seré tan afortunada en la vida. El Juan, sí, así visualizo al mío. El Juan. Juan. El Juan. No, no está hablando de Juan, está hablando de, de Fernando, que se conquista a la Gabriela y entonces hacia ahí todo el Ya El don Martín peligra su vida. Oigan, no se entera ni ¿eh? de la novela, de verdad, muy mal. Muy mal, muy mal. Muy mal, yo no digo nada, pero ustedes tienen que ver la novela. Entonces me entenderán. Uy, vamos a dibujar, ¿vale? Bueno, a ver. ¿Existen las redes sociales en esa novela? No, porque fue grabada en 2004 o 2005, yo creo. Ue, ¿qué pasó? Me asusté, más Uy, no asusté. ¡No asusten! Gracias, bebé. ¿Va a hablar el bot? Gracias. Qué rico está el Juan. Oigan, ¿cómo está el Juan? Miren, no os enseño cómo está el Juan en esa novela, porque Twitch nos quita, nos quita el canal, nos lo cierra automáticamente. Porque ese hombre es, es pornografía casi. Casi, casi. Es un, es un papucho, es un papucho. Es un papucho. Uy, venga. Vamos a movernos a... A dibujar, ¿vale? Hoy os voy a enseñar el modelo de Mikey. you Mikey's model. ¿Qué? Aquí está. Aquí está de modo Ay por van a entender que habla de pasión de gavilanes eh, ¿Cómo lo sabe darry me dieron ganas de volver a verlo Oye, oh, amor pues vételo yo estoy esperando acabarme eh, la temporada 1 de pasión de gavilanes para empezar la segunda de locos os gusta estaba aquí. It's so perfect. <laughs> es muy perfecto. Es muy perfecto, mi bebé. Sobre todo, miren esta parte de acá. Miren cómo hice el line art. <laughs> Look how, how I did the line art. It's so detailed. <laughs> sí, no es Mikey, no tiene su sombrero. Oye, espérense. Me dejé el sombrero. Está en otra capa, seguro. Pero ya la borré. A ver. Sí, aquí está, mírenlo. ¿Cómo que no? Uy, ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Ya está! <laughs> ¡Ya está! ¿Cómo que no es él? Sí que es él, miren. Miren, ahí está. Perfecto. <laughs> ¡Qué bello! es, este es Mikey? que sí? ¡Es Mikey! <laughs> Le creo, nunca dudé. Claro, es que no, no se fían de mí, hombres de poca fe. <laughs> ok, ya. <laughs> Vamos a hacer aquí. <laughs> vale, voy a aplicar el fondo. A ver. na Ok, vamos a ver. Normalmente, ¿saben que no suelo hacer muchos VTubers, chicos? Porque en su mayoría solo hay mujeres en este. en este mundillo, ¿no? No sé qué ocurre aquí. ¡Uy! ¿Qué, qué hice? ¿Qué hice? Ah, oh, vale. <laughs> Digo que no sé qué hice. No sé qué hice. Lo rompí. Estaba así cuando llegué. na. na, na. Okay, they're looking a bit cute it? <laughs> He's so cute He's so cute Okay, vamos a ver Oye, me gusta, ¿no? que sí, es un bebé Es un bebé es un baby Vale, vamos a hacer Ojos Eyes Oigan, tengo chef. Necesito ver cómo hacer los ojos Vamos a hacer los ojos, a ver mm. Poco vato, sí, hay poco vato, la verdad. No te lo voy a negar, ¿eh? Y no entiendo por qué. A mí me gustan, ¿eh? Los vtubers hombres. Pero casi no veo. No sé. Una quiere seguir eh, a, a vtubers hombres, pero es que no... no, Luego nunca encuentro. O sea, por lo menos a mí que me... Mm, quizás que yo busco un contenido a lo mejor muy especial. Oigan, estoy estúpida normalmente. Oh ¡Oigan! <laughs> ¡Oigan! Ay, me vas a retirar, pero no sin antes pedirte de favor un feliz cumpleaños para mí. Es tu cumpleaños, corazón. Espérate, te voy a cantar el cumpleaños a retirar, feliz. Pero no sin antes pedirte de favor un feliz cumpleaños para mi mozidugu. Ay, baby, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos todos cumpleaños feliz. Pachi, pachi, pachi. Feliz cumple corazón. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy acá y haber estado con, con, con todos nosotros dándonos amor Amor y iluminatis. Pero que comas torta y que te pases muy bien. Oh, mira que bonito el chat estando mochito. Vale, vamos a tope, gente. Vamos a tope, a tope, power. Oye, qué musicote, ¿no? Gracias a todos. Ay, muah, precioso. <laughs> Uy, ¿Qué pasó? Le he quitado el ojo. Que, yo, que me gusta la canción. Bueno. Vamos a aumentar la resolución. Porque estoy dibujando, pero... Está la resolución pocha. Está pocha la resolución. Oigan. Oigan. Se me ha bloqueado el Sai, ¿eh? El Sai ha muerto. Bueno, a esperar. Ustedes no lo ven, pero es que he aumentado la resolución. Entonces, pues. A esperar. A esperar. Se murió Sai. Se, se murió el Banda, se murió Sai. Mire, voy a sacar captura. Por si no me creen. No, mochi, estás mintiendo. Mochi, ya no te creo. No te creo porque las vtubers todas, todas mienten. Las vtubers son unas engreídas y unas mentirosas. Hostia, así que se ha bloqueado. Bueno, eh, esperar. Ni modo, ¿cómo les fue el día? <laughs> Esto lo tenía que haber hecho seguramente off, stream, off screen, off stream, ¿no? Pero, Cosas bueno. pues es que pasan, que cosas, ¿no? Tenía que ser vtuber. Oigan, la verdad es que sí, eh. <laughs> la verdad es que sí. No murió, le está dando el feliz cumpleaños. Ya a esperar si. ¿Sí? Oigan, esta canción. Me voy a guardar esta canción, me gustó. Ya me gustó. A ver. Me la quedo. Ay, voy a beber agüita, gracias, Juan. <laughs> ¿tú ¿Sabes qué cosa? Sí, totalmente. Número de hijo, número uno. <laughs> Miren, ya volvió. Ya volvió. Miren. Ay, no me sale el pantallazo que saqué. ¿Por qué? ¿What the fuck? No, pues sí, sin explicación. Yo quería enseñaros, pero no se pudo. Mm. Número de hijo, no sé. No les pongo un número. ¿Saben que Share, mi Rager, mete, mete número a, a sus streams, ¿saben? Oigan, ¿qué le pasa a esto? Ah, vale. Pero yo nunca he puesto número a los VTubers. ¿Debería? Quizás para, para este año nuevo. Debería de... Oigan, que ya se nos acaba el año, ¿eh? Hello, ¿qué pasó acá? Yo sigo en 2019, ¿eh? yo sigo en marzo de 2019 todavía. Vamos, decirme que, 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 que no soy la única, por favor, porque <laughs> soy todo ahí en shock. Ay, vaya, vaya. Se bloquea la app, es momento de interacciones con el chat. Es momento de haceros casito, ¿no? <laughs> Me suerte, a ver. El Lolcito, que al no poder ver mi película de la rata de co que cocina en francés, entro con la ira del ranked. ¡Oh! Citro, no hagas eso. Usted y yo sabemos cómo terminan las partidas de ranked. O sea, yo he tenido mucho vicio con el ranked. No con el de LOL, pero sí con el de Overwatch, que es básicamente eh, la misma, el mismo pedo. El mismo pedo es. Y yo sé que esas cosas no acaban bien. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué va a sufrir así? ¿Por qué va a sufrir? Cuénteme. Casi dos años siguiéndola, qué fuerte, ¿eh? Me duelen los brazos. Ay, la paja. Deja la paja. ¿Te imaginas? No, ¿te imaginas? No, Moshi, se lo has dicho. Seguro que no lo ha oído. Nah, seguro que está haciendo otra cosa y no nos ha escuchado, Moshi. Mm, ojalá. Ay. Oigan, ¿dónde está el chío que no está aquí poniendo sus canciones? ¿Y por qué no me ponen canciones? Ya me enojé con ustedes. Palpajas por el gimnasio, claro. <laughs> ¿Vas al gimnasio? Oh, qué guay, qué guay. Yo eh, me fui a apuntar a Pilates. Y aquí estoy esperando que me llamen, porque me dijeron que iban a abrir justo un cupo de un, pues, un curso, ¿no? De pilates, pero que les faltaban dos personas y yo, ah, pues ya te falta una. Pero hasta que no encuentren a esa última persona, por lo visto, no empiezan a hacer el puñetero curso. Así que aquí estoy esperando, banda. Aquí estoy esperando. Yo creo que mejor me, me hago, no sé, mmm, me hago pilates por, por, por el ordenador, porque a este paso no, ¿eh? Está abierto el SR, sí, claro que sí, está abierto el SR. ¿Quién fue tu primer hijo? ¡Mi primer hijo! ¿Quieren que la busque? La busco, ¿eh? Espérense. Voy a buscarla, ¿eh? O sea, primer hijo en plan. Primero, primero, primero. Espérense. anda por aquí. Uy, es que esto está viejo, viejo, eh. Uf. Madre mía, cuánto dibujaba antes, eh. ¡Miren! Tengo ponis. Miren mis ponis. <laughs> Están bien lindas mis, mis OCS, eh. Están bien chidas mis OCS. No voy a mentir. <laughs> Eh, Tony. Uy, sí que están arriba. Vale. ¿Dónde. ¿Dónde? ¿Y dónde está? Ok. ¿Este fue el primero? ¿El primero, primero? Oigan, a ver. Tiene los ojos cerrados. A ver. Fue básicamente hacer a Emilia. Este fue el primer trabajo que me pidieron. Mundo B2B. Este fue, digamos, el primer modelo que hice. Aunque, pues, ya os digo que no es que exactamente fuese un modelo porque fue otro personaje, ¿no? Joder, así. Ay, pues, ¿qué quiere que le haga? <laughs> Ay, que no eran suficientes para que les dieran la clase y pues son seis meses. Sí, es que es eso. Hasta que no seamos un mínimo. Pues a la mierda. Y su si y Mark. Ay, pues. No sé. A ver. No les puse. No les puse Kyot y Mark. Yo no sabía qué ponerles. Así se quedaron. Yo valiendo verga siempre, eh. <laughs> Estamos y soy nuevo en tu stream, pero cuando te vi por primera vez fui por TikTok. ¡Hala! ¡Oh! Da ¡Bienvenido! Espero que te mole muchísimo el stream. Estamos dibujando hoy, estamos haciendo modelos bears. Conozco a alguien que lo amaría. Hostia, el triple. Al triple le encantaba a la Emilia. Y luego, después de este, hice este otro para la misma chica. A ver, ¿dónde anda? Ah. Uh... Espérense, porque es que hay muchos documentos acá. El barba. Oh, el barba. Oh, vale, este. Hice una Miku. Hice una Miku. Y... Sí, tuve una fase en que me encantaba mucho el show. Y los hacía muy parecidos a los originales. Pero como tal, el primer, primer, primer avatar que hice... Creado de diseño por mí, porque es que estos fueron... Eh, ¿Cómo decirlo? Fueron como fan art, ¿no? No lo considero realmente. A ver si la encuentro. Ay, ¿dónde anda? Hostia, ¿cuántas cosas hay acá? di, esta, esta señora Un montón de brazos Le pusimos Pusimos el set de manos básicamente A ver Esto fue digamos la pri el primer avatar que hice ah, El de Emilia Ay lo cerré amor Ahora lo tengo que abrir este fue el primer avatar que hice. Oh my god. Oh my god. No sabía cómo se. ¿Y qué bocas metí acá? No, tenía expresiones y todo, ¿eh? Ni tan mal, gente. Ni tan mal o qué. Ay, Diosito. Miren si cambié. Cambié el estilo. Un poco. Vale, y después de esta, de esta chamalina, ¿qué más hicimos? Hicimos otra. ¿Dónde está? Ay, no la encuentro. Bueno, hice a otra y luego después de esa otra hicimos a Soya. O sea que Soya es la number three. Soya es la número tres la número 3 siempre me así cuando pienso que no puedes más boom ay pues yo intento yo intento pero pues a veces este es difícil ¡Saki! hello ay I, I was showing them the the old models Uh the the blonde girl it was my my first model I think I have changed my style a lot <laughs> Kira <laughs> Yeah, it was my first model Uy esta canción es la del silencio de los Corderos No la que sale en el Silencio de los Corderos This is part of the soundtrack of the uh I, I don't know the, the name of the... Of the movie, it's, the, it's the silence of flames. No, 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 no. It's, pretty... <laughs> it's not, but it's, it was my first model, so. Eh, no big deal. Yo sigo esperando la reacción de barbas. Hostia. pet. le pongo a Emilia. But the first model was a fan art. Este, este fue el primero. Tiene los ojos cerrados. Hmm. A ver. Aquí. Ahí está. Está hermosa. Ay, no sé. A mí no me gusta. Hay muchas cosas mal. Hay muchas cosas que son tan bad. <laughs> Look the resolution. mirad la resolución. Diosito, la resolución. Itami Ahí el barbas. En una semana cumple dos añitos de ¡Qué guay! Te hago. Nice. La primera, pero está bien hecha. Uf, no sé. ¿eh? No, no me gusta. No me gusta. Pero tenía como muchas expresiones, ¿no? A ah, mirar la esclera, eh. no, no me gusta, está muy mal. De hecho, mirad, mirad, no separaba las pestañas. The lashes are are not split. I didn't know that. No sabía eso, ¿saben? Y miren esto, está muy mal. Está muy mal hecho. Pero bueno. Yo lo hice con amor. ¿Qué hacemos? It was made with love. <laughs> no. no, no. Duro. Vale. Ay dárselo a barbas, ostras pues no, yo no lo animé, eso lo animó una amiga que tenía yo en aquel entonces. It was animated uh, by Spina, but uh, she's not currently a rigger. She's not rigging anymore. Ella ya no, ya no hace trabajo de rigger, lo dejó hace mucho. No sé por qué, la verdad, pero bueno, lo dejó hace mucho. Na, 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 na. We are a chill, no? Stream chill okay? Chill stream or what? Pap, uy. Que no estáis viendo, a ver. You not seeing the, the full body. na 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 na, na. A ver, banda. A ver, banda. No me estáis añadiendo canciones, ¿eh? ¿Remember you can add a, a song? Mm -hmm. Si no las oigo, ¿cómo que no? Bueno, me perdí. Hola, Manuel. ¿Me has escuchado o solo es Facer el que no las escucha? Creo que las escucha. Pero interpuso como 10. Nada, no es suficiente. Solo me gustan las canciones de anime. Uf, yo escucho, creo que de todo, ¿eh? la verdad. Solo Inter, pues Inter. Cómprate otro saltavoces, tío. Que te cuento. O te lo explico. Tu culpa. No mi culpa. Yo sí escucho. Es que está gay. No le hagan caso. Pero, Mochi, qué tiene que ver? No sé. Está gay. Ay. Voy a poner una, dale. Dale, dale. Bro. Uy. Uy. Estoy muy alérgica. Tengo mucha alergia, ¿saben? Y no sé a qué. Me gustaría saber. ¿Qué pedo? ¡Darry! 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 Ay, Darry, ¿por qué? Dale, Darry. Sale. gay. ¿What? <laughs> si quieren poner músicas de r pongan el nombre y yo la pongo. Sí, ponen el nombre porque creo que el chat no deja poner links. Entonces ahí da conflicto. Conflicto. Um, a ver, lashes. Perdón, no, no, te perdono. No te perdono. A ver, danos un beso. ¿Te imaginas? Es esta música que nos perturba. A todos. A todos. Lanza una mirada seductiva a la VTuber. Oh, ay. Yeah. <laughs> Oigan, no vayan antojando aquí, eh. ¡Ale! ¿Cómo estás, corazón? ¡Punch, punch! <laughs> Presento, soy nuevo. La madre que te parió. Pido, por favor, que ponga una bachata de Romeo Santos, por favor, si no es mucha molestia. Te amo, madre. Ten por colores. -colo Siempre con la madre. Madre esto, madre lo otro. Pero ¿y mochi. ¿A alguien le importa mochi? No, claro que no, No, así si no importa, Ay. A ver. Ay, tu tu Pero bueno, ya esta música, interrumpo algo, ha sido Darry. Darry nos ha puesto esta música de, de demonio, música de hacer bebés. Porque Darry está, está en celo, ¿sabes? Darry está en celo, tiene problemas. Y pues ya le hemos ido a llevar al veterinario, pero nos han dicho que le tenemos que aguantar, que a su edad ya no se le puede castrar, que le tenemos que aguantar así. Todo eso ha pasado. ¿Quién es Boshi? ¿Por qué no limpia mi baño? ¡Ten por culo! <laughs> Oye, ¿Cómo hacen bolín? Eh? ¿Cómo os gusta hacerme bolín? Todo el día boleando a la Moshi. Todo el día. ¿Qué se supone que haga yo? Aparte de llorar. Estoy llorando en mi habitación. Uh. Mentiramos y a ti también te amo Sí, pero menos Me amas, pero menos Ella ocupa tu, tu pensamiento No, yo A ver Ok We got it Oigan Vamos a hacer el evento. Lo voy a poner ya en funcionamiento. El de... hoy, perdón por el golpe que se ha dado. ¿eh? Ya, ya, ya lo siento. I'm so sorry. I, I hit the, the microphone. Uh, vamos a hacer el corrigiendo dibujos de seguidores. Ya lo vamos a hacer en estas semanas. Además, he estado pensando en que la última semana de octubre Vamos a hacer un evento de la Semana Mágica y vamos a, a leer cosas de terror, jugar juegos de Harry Potter y todo eso. ¿Qué os parece? Es que lo he estado pensando hoy y digo, wow, Sería buena idea, estaría chido, ¿eh? Es que yo cuando era, cuando era niña, a los profesores, no sé si es que no querían, de, eh, no querían trabajar o qué hicieron, pero durante una semana nos pusieron a, a jugar, nos, nos llevaron a la, a la aula de informática. Y nos llevaron a jugar Harry Potter. Y fue como. Mm, interesante. Y así pasamos el mes entero. No sé, no sé qué ocurrió ahí, pero bueno. No me quejó. Nos y tuve que trabajar. Vale, Nico, que te vaya muy bien. Te vaya muy bien, bañito peyo, Queremos. Sí, sí, hay evento de arte. Yes, yes. Todo se nubla a mi alrededor. <laughs> Ay, no me quejo porque soy masoquista, pero tan de repente, no, pues para que te guste. Para que te guste y te lo goces. Quiero que corrijas un dibujo de palitos míos. Yo te lo corrijo si quieres. Ya se volvieron a poner en ETR con la ¿Cómo? Parece élite. Oigan, yo no he visto élite. Sí, corrigiendo dibujos. Justo. ¡Ay! Que la lío Vaya con Dios, Neko. <laughs> corregir dibujos finales o sketches. ¿Cuáles son los requisitos? Lo que queráis. Me vale cualquier cosa, ¿eh? Yo les puedo corregir lo que sea. Si tienen un dibujo a medias o tienen un sketch y no saben, por ejemplo, cómo o sea, de tipo de, uf, a que algo raro, pero no sabes qué es lo que ocurre, pues también. A ver, necesito esto. Vale. Tengo dibujos, pero en blogs. Bueno, yo creo que puede servir igualmente. No sabía eh, si estaba eh, ni que estaba suscrito. Eh, ¿Qué haces aparte de dibujar? Se me hace raro que, eh, a menos que me divierta bastante, no sigo streamers. ¡Uy, en serio! Nada, <laughs> no, pues espero que te guste mucho el eh, canancito. Normalmente eh, mmm, yo lo que hago es hablar mucho, dibujar un ratito <laughs> y ya. A veces jugamos cosas, os tengo, os tengo, sé que os tengo un juego de terror pendiente, ¿vale? Lo jugaremos, don't worry, don't worry, lo jugaremos ¿Cuándo? No sé, a lo mejor lo dejo para la semana de Halloween, ¿no? ¿O qué? Mm, mm, que el dibujo sea tuyo. Sí, básicamente el requisito es que lo hayas dibujado tú o que si colocas el dibujo de otra persona, por ejemplo, de un amigo, tu amigo te dé permiso, ¿no? No vayas ahí a a, a, a faltarle el respeto, ¿no? Pobre pobre hombre. Mm. Ching Ah. Okay. Okay. Tamo a ti, oh, papi. But my key. Está... está calvo. Está calvo. Musicote, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? A ver, ahora os leo. Musi habla. Ay, perdón para un momento que me quedo callada. Vaya por Dios. Ay, me corriges mi cara culera. Yo solo veo una cara hecha por un dios. No sé qué hablas. Corrige mi vida cuando tenía 18 años. Porque en esos tiempos ya nada más perdió que la madre de Marcos. Joder, oh, la madre de Marcos. Si ¿Sí se acuerdan al final. ¿Se acuerdan del final de, de Marcos? Ay, oh, Dios a mí me marcó, ¿eh? Yo me quedé traumada. Oigan, ¿dónde tengo el. Ah, uy, se me había quedado el boceto en una capa que no es. A ver. Me gusta mucho el tono de piel que tiene. A ver, en otra capa mejor. <laughs> Hacer posible en otra capa. Mochi, por favor. Separar las capas. No me tweets, salvo que sea por la doña, ¿en serio? Mágicamente en cualquier otro stream me aburre y me voy al minuto o oh, agua. Wow. Pues hoy no estoy hablando tanto, ¿no? Bueno, ahora que estoy en arte. Para Halloween, un screamer. A ver, si queréis. Podemos jugar Fasmofobia también en Halloween. Aunque, ¿saben qué pasa? Que en Halloween no voy a estar, no voy a hacer stream por lo menos dos semanas. ¿Saben? Pero... Volveré. Amenazo con volver. Amenazo con volver. La última vez que, que dije, voy a tener un pequeño hiatus. Estuve un año sin hacer stream Pero no se acuerden de las cosas malas Acuérdense de que sigo aquí Ahora sí, prometo que Que, que no me voy, eh Volveré bueno, ¿Cómo puedo poner música? Eh, sí, ponerme la canción y te lo pone Mario Hola, Fokker, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marcos, te marco. Hostia, oh, tío, te mato. Es, es, es... ¡Qué fatalada has dado, eh! Debo retirarme, quisiera quedarme, pero el sueño me va a... No, a, a, a dormir, a dormir Está mucho. Tome bebé, Pats, que descanses, que descanses. Pues si no habla por cinco segundos, el seguidor más paciente. Pues si habla por cinco segundos, por favor. ¿Cómo te sientes? Pues bien, bien, hoy he tenido un día, no sé, extraño, en el que me ha dolido mucho la espalda. Hoy he tenido un dolor de espalda, banda. ¡Oh! De verdad. Que llegaba la edad, la edad. Tengo el cuerpo, a veces pienso, de una señora de 60 años, os oh, lo juro. O sea, yo no sé qué me pasa, qué me ocurre. De hecho, hace poco fui a que me hicieran analíticas para ver si tenía algo más y me dijeron que no, que estoy perfectamente. Y es como, vale, ok, estoy perfectamente. ¿Cómo me explicas que no me sienta bien? ¿Cómo me explicas que no me sienta bien? Dime. Entonces, bueno, ya saben, eh, sanidad pública. Sanidad pública, la mejor sanidad. Qué asco, me voy a coger un eh, un médico privado o algo porque de verdad que pff, yo puedo tener aquí yo que sé es que no quiero decir una barbaridad pero puedo tener cualquier cosa y no me lo diagnostican tío. Ay qué rabia de verdad maldita maldita seguridad social. Na, 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 na. Dos semanas no sé nada. No, se pasa, se pasa rápido, se pasa rápido. Que se va un año. Que no. Ay, de unos días y vuelves en tu cumpleaños siguiente. A... No, ya les hice eso una vez. Les hice eso una vez y prometo que no se los voy a volver a hacer, de verdad. Ya, 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 ya fue, ya fue. No sé si preocupé. Bye. ¿Qué país eres? Yo soy de Bolivia, que apenas son las 4 Casi las 5, ¿no? Pues aquí son, eh, ¿qué hora es? Las 11, van a ser las 11 eh, Yo soy de España <laughs> Ah, que no pinto Ah, que no pinto, maldito sea dos, plane dos semanas en el planeta de Miller ¡Oh! <laughs> ¡Hostia! Esos ¿Cuántos años eran esos aéreos? Eran como... Yo quise, dos milenios, ok. <laughs> yo he estado tan fuerte con un árbol podrido. Hostia, pues yo, yo también, ¿eh? Ha sido de los míos, entonces. Hay que cuidarse, hay que cuidarse, chicos. Hombre, claro que ya es. Un minuto eran siete años. Pues dos milenios, por ahí, más o menos. <laughs> La mucha embarazada y el doctor sin querer avisarle: no manches. Por favor, no. Por favor, eh, eh, no. No. Yo no quiero tener hijos. Gracias. Ustedes no odian a los niños porque yo sí. Yo sí odio a los niños. Yo no, no los aguanto. Quizá nunca sea madre, ¿saben? Por eso tengo tantos hijos VTuber porque sé que nunca voy a ser madre. Es que además los bebés me dan cosa. ¿No les dan cosa a los bebés? Boki, boki. Why eh, que se pase lento la semana. ¡Ostras la semana! No sé. Cuando piensas en la semana, eh, acuérdate que faltan menos de cuatro meses para que acabe el año. Tocaría bulear a la cría de la doña. No, gracias. No, gracias. Prefiero, eh, prefiero adoptar. Prefiero adoptar. I was saying I, I don't like kids. I would prefer to adopt uh, a Chinese kid. <laughs> because I, I don't think. Uh, I just. I just. I don't, I don't think I, I will be a, a good mother. <laughs> because I don't like kids. I'm so sorry. <laughs> Ay, soy muy cruel lo siento pero es que no me gustan los niños os lo juro yeah. nah, 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 nah. Buah, qué música adopt me okay I will adopt you 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 will live with me forever you're bald yeah you're bald I, I'm so sorry I'm so sorry I'm Na, na, na. Alguien sacó un clip de cómo se veía a Mikey en bebé? I, I, I showed them the um a baby person of you when we started the the drawing <laughs> But I I closed the the file fuck <laughs> Le saqué la foto, la pasé al general. ¡Oh! ¿Al general en inglés? Ok, my okay. Check the general. In Discord. Ah, no. Ah, you're bald. Look. Ay. Que se tea que usted tiene 10 hijos, pero yo no quiero. Ay, no manches, es que yo no quiero bebés. Ah, qué asco. Ah, qué asco, un bebé. No les dan asco los niños. Soy la única rara que le tiene asco a los bebés. Decirme que no, por favor. English General Kick. Okay, okay. Entiendo ni madre escándalas inglés, pero... ¡Ah! No chingue. No estoy chingando. Aprender inglés. Hay que aprender inglés. Hay que ser internacional. Hay que ser internacional y no ser un ignorante en la vida. Hay que saber de todo, de todo. Son muy enfadados, o sea, si es que se enojan enseguida, ¿verdad? Habló, <laughs> habló. Uh, me gustan los niños. ¿Por qué? Ni mismo. <laughs> <laughs> siempre no lo soporto. Yo nunca. Yo cuando era niña no soportaba a los niños. O sea, que desde nunca... Na, 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 na. Solo me haces sueltas en inglés para saber cuándo... ¡Ay, che, qué violeto! <laughs> Venga, pues aprender inglés está re chido porque luego ahí puedes ver tus series ahí sin subtítulos ni nada. Estás ahí como un dios. Está muy bien saber inglés. No, y además que luego eh, el internet en inglés es diferentísimo, ¿eh? Hay cada cosa. A ver.

no más animes que serie ¿What? no vas a aprender ja no te mola el japonés yo sé que quiero aprender japonés algún día porque algún día me gustaría ir de viaje a Japón y poder entender lo que me están diciendo y poder comprar cosas estilo mangas y así me gustaría mucho poder comprar cositas y, y, y poderlas leer y entender y todo sería buah, sería un flipote eh pero es que, uff... Se me hace difícil el japonés. Se me hace muy difícil. Me hace complicado. Y sé, por ejemplo, en japonés leerlo, escribirlo, y sé algunos kanjis básicos. Estilo árbol, o, o gato, cosas así, ¿no? O el de hoy. Cositas así, ¿no? Pero, guau. Es que es difícil. Na, na, na. Okay. Hey. I'm excited. E. <laughs> I just discovered this uh way to do the the baby hairs. <laughs> y es fácil voy a hacer el brillo de la nariz yo anduve estudiando hiragana, yo sé hiragana y katakana y está bien, ¿eh? O sea, no es tan difícil como parece. Quizá un poco más difícil es Katakana, porque hay algunos símbolos que son eh, exactamente iguales, ¿no? Y te lían ahí un poquito. Pero mola un montón. En realidad, poder leer el alfabeto es un flipote. Es un flipote. A ver, vale. Looks so good, yeah. Well, you are only a, a floating head right now. Japonés solo. Eh, sé que si una niña... A ver, eh, te dije Onichan, es una trampa de la poli. Hostia. ¿Será que...? Yo creo que eh, en realidad en el anime no les, no van diciendo Onichan a nadie. Simplemente es como... Time me out. ¡No! Why? You don't deserve it. You're the best. I'm just saying crazy. Mario, don't, don't. <laughs> no, no, Mario. Ok, uh, Mario Kill Muy qué. Muy qué. Depende de qué anime. Sí, pero en la vida real no. Es que en la, en la vida real, no sé, tenemos ahí un concepto distorsionado distorsionado de la realidad y en la vida real todo es más aburrido lamentablemente lamentablemente ok only one minute ok i miss my key hey recibido sí hasta que no sin, inglés y entendí eso? Un F, ¿eh? un F por Mikey O sea, si dicen Onichan, pero no como nosotros creemos. A ver, obviamente, obviamente dirán Onichan, pero a sus, a sus familiares, a su, a su, a su Onichan, de verdad. How can you? You ask for. Él lo hizo. ¿You know what? Mario es like Terminator. <laughs> Mario eres como Terminator, eh? <laughs> Ay, Diosito. No, <sighs> na na na, 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 na. ¿No, usted, La que tenía un avatar que era como un áspero. No, yo antes tenía un avatar que era eh, un, un murciélago. Cielo blanco, así que soy la misma. Supongo que si es era su cubo, si sí, era yo, era yo. Sorry, Mike, don't cry He, he, he forgives. <laughs> A su onichan. Claro, pues a su Onichan le dirán Onichan, pero al resto de señores, pues no le van a decir Onichan. Es como si a ti te dicen hermanito. A ti te pones o no. Pues a mí tampoco. O sea, a ellos tampoco. ¿Se imaginan? Quizá. Para Halloween, no este, el siguiente. Me hago una skin su cubo, alguna madre, sí, yo qué sé. Es que, a ver, el plan de Mochi Sucubo no existe como tal, pero existe una cosa parecida que quiero traer, pero que es mega spoiler y que no os voy a contar, obviamente. Obviamente, o sea, a ver. Ni a mis hermanos los dejo. O sea, es que imagínate, ¿eh? va a tu hermano y te dice, hermanito. O sea, no, no. aléjate, <laughs> Satanás, aléjate. A mí me dicen hermanita y no sé, tío. O sea, a mí me dicen hermanita y yo digo. Te acerques a mí. Puto rarito. Pero. Me dicen... Me dicen honesta y, y, y digo... Sí, sí. <laughs> es que somos unos somos put, somos unos putos gaiens de mierda os lo digo así o sea no sé qué nos pasa somos unos gaiens asquerosos chief sí, hello muy thing <laughs> <¿Mujinesan>? me gusta si te dicen mommy. ¿Mm? da igual <laughs> Me dicen los animes que al resto de señoras les dicen Onichan, pero no se podrían poner en diversas plataformas por baneos. ¡Ay, Alex, por Dios! <laughs> y el fanart familiar, ahí eres sucubo. Sí, ahí soy como una especie de sucubo cazadora de demonios, sí. Ya me acordé por qué me suscribí, pero tus buenas tramas. Pues si era plana. No te callas ni por cinco segundos y era entretenido escucharte mientras hago documentos. <laughs> Bueno, pues como puedes ver no he cambiado mucho. Sigo hablando un montón. Esta tarde es para hacerlo en Live 2D Ajá, así es. Bueno, pues como todos los que hago, ¿no? Igual el que uso actualmente y el que usaba antes eran de Live 2D. Y mucha gente se confundía y decían que yo era 3D. No soy 3D. No, no soy. En otras noticias gané la ranked. ¡Qué puto amo! Madre mía, qué puto amo. ¿Vas a otra? ¿O ya te has calmado? Dijo trampas, no tramas. Dijo tramas, ¿no? Dijo tramas. <laughs> ¿Y ese 3D que parece 2D. Dos... <laughs> ¿Te imaginas? Sí me gustaría tener un 3D, pero es que no encuentro a nadie que me lo haga. Como yo quiero. Ya he tenido una experiencia extraña, ¿saben? Entonces voy a como comedito. Y ojalá también que parece 3D. Uy. ¡Qué cute! A ver. Uy. Vale ¿Vamos? Vamos bien We good ah, Suelo hacer de una en una pero me tomo mi tiempo entre partidas Sí, a ver, yo cuando me meto a ranked en el Overwatch Yo normalmente me meto una detrás de otra Ni descanso ni nada Si hay que perder, se pierde de golpe ¿Sabes? Esa es mi filosofía de vida. Luego, Mochi bajando 200 puntos. Quedándose en, en rango de, de plástico. ¿de <laughs> qué tamaño creas tus camas para crear los avatares? Este tiene una resolución de un metro. de un metro veinte. Lo que viene a ser equivalente a unos 12.000 píxeles de altura. A 300 ppp. Por eso luego tienen mucha eh, resolución. Rango plástico quemado, que bien lo sabes. Que bien lo sabes. Qué desastre. <coughs> Finales de año, música siendo artista de Rigger, eh, modelista y animadora de modelos 3D. No, 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 no. no me... Bueno, sí, puede que me vaya a meter algún momento en el 3D, pero no este año, ya. Al año que viene me lo pienso. Porque quiero hacer un, un, uno de los streams de fin de año. Eh, quiero que sea de eso, de. de propósitos de año nuevo. Ustedes ya tienen pensado lo que van a, a poner en sus propósitos de año nuevo. Porque yo ya estoy pensando, ¿eh? Se nos fue otro año, banda. ¡Ay! Se nos fue. Eh, cuenta que por cada cinco min minutos que charlas solo dibujas 30 segundos. Puede. Puede que tengas razón. <laughs> pero en lo que te ríes. <laughs> si no te ríes tú, ya me río yo de mí misma. No te preocupes. <laughs> pero intento, intento. Lo que pasa es que dibujar toma mucho tiempo, ¿saben? Dibujar toma... ¡Uy! De tiempo. Se si vamos a perder, que así si sea, perdamos de golpe. Exacto, exacto. Hay que perder de una. Pimba. Pimba. No tengo ni los de este año, voy a tener los del siguiente. A ver, yo, los propósitos que tenía este año, básicamente eran volver acá. O sea, o sea que por mí ya triunfé, ¿saben? Porque volví con ustedes. y Eso ya fue un propósito y un sueño cumplido. Pero, ¿qué más propósitos tenía? Hmm. Se le activan más redes, lo cual hmm, de momento solo lo he conseguido en TikTok, que es la única red en la cual me estoy eh, poniendo, digamos, eh, a full. <laughs> uh, año nuevo, yo solo quiero acabar la uni. Ah, mira ves. Ah, también quería abrir la tienda, cierto, se me había olvidado. Ja. Yo comprarme una PC. Buen, buen propósito, me gusta. Metro 20 para alto y para ancho, lo que te dé. Lo que te dé. Normalmente te dará para 80. Pero depende de, de lo gordito que esté tu VTuber, básicamente. Pero igualmente eso es una resolución monstruosa, ¿eh? O sea, eso es resolución profesional, ¿eh? Te quiero decir, luego sabes qué va a hacer el rigger. Te va a bajar el tamaño del PCD, te lo va a bajar a la mitad y punto, porque le va a explotar el puto PC, ¿sabes? Entonces eso es una resolución pues, para gente que tiene muy, muy buenos PCs. Porque no es tan difícil, no es tan fácil ¿eh? Eh, controlar. O sea, tienes que tener una buena gráfica, si no se, se te muere el PC, básicamente. Y pues si no tienes un PC tan bueno, pues echarle la mitad de lo que te he dicho. El miedo era que regresaba, así que sirvió. ¡Ay! Para mi propósito, que cute. <laughs> Estás usando el pincel 1 o 2, el 2. Porque el 1 no tiene recuperación de archivos y cuando se te, se te cerraba el sign se te borraba todo lo que estabas haciendo. Y era una. Chio, ¿por qué vienes tan tarde? <laughs> ¡Cheo! ¿Por qué viene tan tarde usted? <laughs> ¿Qué pasó? Hay muchas gracias por la subcorazón. corazón. ¿Por qué tardaste tanto? Está mi madre mala. ¡Oh! No, has estado de enfermero. Has estado desnudo atendiendo a tu mamá. Qué guarro, qué guarro. ¿Cómo puedes hacer eso a tu madre? Ay, Dios mío, este chino sí nunca cambia. ¿Qué le pasa a tu mami? ¿Qué le ocurre? Puigita, ponga música. ¿Tenemos música? ¿Tenemos Ah, sí, vale. Le decías al Sio. Sio, pónganos música. Pónganos que ya nos vamos a quedar sin, sin lista. Voy a pedir lo mismo que este año, pero mejora mejorado, vale. O sea, un auto nuevo, pero esta vez que no lo choquen en la esquina aparcado. Me parece súper bien, Darry. O sea. Yo este año le voy a pedir a Diosito que está ahí arriba escuchándome que me regale un Ferrari. Me sentí mal porque una YouTuber que no conocía se retira de las redes. Oh, pero no la conocías. Los videos antiguos de YouTube se borraron, no, se ocultaron, están ocultos. ¿qué pasa? Guarro, pero que se recupere. Sí, es qué es guarro, la verdad, pero. Está malita de las cervicales. ¡Wow! Eh, mira, ¿ha hecho algo? ¿Ha hecho algo con lo de las cervicales? Porque, mira, te voy a decir que coja una pelota de tenis y que se la coloque justo ahí, eh, dejando reposar todo el peso de su cabeza en las cervicales. Que es lo que hago yo cuando me duelen. Y le va a doler un huevo, pero lo tienes que aguantar, ¿sabes? Y así se le va a ir. Esto me refería a con contenido a TikTok. Este clip, joder. Uy, es que... Sí, yo sé que tengo momentazos, pero... Eh, me da vergüencita subir clips a TikTok. Porque entonces van a ver mi verdadera personalidad. No se van a quedar con el, cel el ser celestial que soy allá. Ay. ¿Te puedo preguntar una cosa? A ver. ¿Es como el secreto de la industria para avatares? Si no te enojo, ¿Eh? Secreto de la industria de avatares. ¿Cómo que secreto? El secreto es practicar. El secreto es practicar. Y mira, el secreto es dibujar todos los días, de 8 a 10 horas al día, por los últimos 3 años. Ese es mi secreto. Eso es lo que yo he hecho. Porque mira, he estado enseñando, das, he estado enseñando mi primer avatar hace un rato ahí al principio del stream. No sé si estabas corazón, pero bueno, lo estaba enseñando y qué pedazo de horror, ¿sabes? O sea, no, es que dibujaba como dibujaba yo así, dios mío. O sea que nada, todo es mmm, dibujar como un hijo de puta. Y sí que, hay, o sea, sí que hay como trucos para separar las capas y todo, pero depende de lo que hagas, porque no es lo mismo, por ejemplo, hacer un abrigo a un hoodie, a un top, o sea, cada, cada cosa como que lleva su orden de separación de capas, ¿no? Pero mira, yo empecé sin siquiera separar las pestañas, te quiero decir, que si yo lo hice... Imagino a alguien viniendo de TikTok esperando a alguien de Woo. No soy nada Woo, ¿eh? por mi TikTok, soy bastante basada, de hecho. De hecho, hago demasiado bullying en el TikTok. El chat es hermoso, como si vaya pedazo de mierda. Como por Dios, amor, ¿qué pasó? Voy a mostrar todas las capas que tiene tu avatar actual. Lo haría, pero mi avatar actual tiene más de 200 capas. Más de 200. De, de 200, no, de 2000 capas. Más de 2000 capas. Entonces, estaría aquí dos horas enseñándote el avatar. ¿Sabes? O sea que no. No, porque estamos haciendo otra cosa. Ahora, si tienes alguna duda en concreto, dime. Y yo te contesto porque yo soy un pan de Dios. ¡Ay! ¿qué he hecho! Metió esto en la capa que nos... Es que la gente no se lo cree cuando yo digo que tengo más de... De, de 2000 capas, pero es que vamos a ver. Mira, te voy a abrir un modelo. Te voy a abrir un modelo. Para que veas. Para que veas. ¿La subo un poco o voy? Ahí ya he subido un pelín. Mira, voy a abrir el avatar de Green. A ver, mira. <laughs> Yo te abro, ¿eh? Yo te enseño. ¿Quieres que te enseñe? Yo te, <laughs> Yo te enseño, no tengo ningún problema. Te estoy abriendo todos los documentos. Na, na, na. Na, na. Na, na, na. <laughs> ¿Ves a lo que me refería? Que iba, no iba a acabar. Cuando me dicen, ¿cualquiera se puede meter a la I2D? Sí. Cualquiera con tiempo. Cualquiera con tiempo se puede meter. Si todo es tener ganas. Ay, con Dios, cuántas capas tiene esto. A ver. La vacía. Ajá. Pim, 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 pim. ¡Ay, qué pasó! ¡Hinochi! ¡Oh, ¡Muchas gracias por la sub! ¡Oh! ¡Ay, bebé! ¡Muchísimas gracias! Mira, estoy enseñando todas las capas que tiene un avatar. <laughs> Por si me ves aquí que estoy en plan de música, ¿qué coño estás haciendo amiga? Pues estoy enseñándole a das. <laughs> me encanta porque además la música está como de fondo apoyándonos, ¿no? En plan de, claro que es. Claro que es, amiga. Sigue enseñando, sigue. Claro, ¿cuánto tarda en hacer un modelo de estos? Un mes. Vale, acabamos, ¿eh? Acabamos. Mira. Mira. Mira cuántas capas son. Sigo, ¿eh? Sigo, sigo, sigo. 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 Pi <laughs> ¿Cuántas capas tiene el modelo moji Sí son bastantes claro son muchas sigo eh sigo no acabo, eh? ¿Sigo, sigo 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 cómo te vamos? y hola Alexis pues mira entiendo cuántas capas tiene un modelo y algún día sé que acabaremos de verlas ya casi eh casi casi eh casi hasta ahí. ¿Cuántas? Voy a crear una nueva capa. Capa 3870. Está comprimido. Es decir, os explico. Está comprimido. ¿A qué me refiero cuando está comprimido? Por ejemplo, aquí... En el mechón de Mikey podéis ver que tengo ahora mismo, eh, voy a hacerlo en un grupo. Tengo el grupito, este de acá, Folder 9. Tengo el line art, tengo el color y tengo, voy a tener, lo voy a hacer mal, pero imaginaros, tengo una sombra y tengo una luz. ¿Ok? Vale, ¿qué es lo que ocurre? que Estos son tres capas, ¿no? Cuando tú vas a mandar un modelo a riego, haces esto. Lo vuelves una capa. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre acá? Que el modelo que habéis visto ya está comprimido. Es decir, que el modelo sin comprimir con todas las capas de sombras, brillos y todo tipo de efectos, seguramente tendría el triple o el... Cuádruple de, de, de capas. Seguramente alcanzaría las 5000, las 6000. Sí, sí, seguramente. Sé un poquito, ¿De ¿verdad que sí, Denilson? Sí, yo tengo mucho amor. Por, por todos los trabajos que hago, tengo muchísimo amor. O sea, yo disfruto de verdad de, de todo lo que hago. De verdad que sí. Lo disfruto mucho. Lo hago con todo mi cariño, siempre. Con todo mi cariño y todo mi respeto la verdad porque si la gente confía en mí pues pues, pues ahí vamos <laughs> imagino que una cosa es hacer el avatar y otra es configurar el live2d sí son dos cosas diferentes una cosa es hacer las capitas y otra es que esas capitas por ejemplo pues tú tienes eh, movimiento a movimiento de pausa normal y movimiento b entonces, un movimiento A puede ser que tú mires a la izquierda. Movimiento de centro, así, frontal. Y movimiento B, que mires a la derecha. Entonces, claro, eh, son muchas cositas, ¿no? O sea, son muchas cositas que se involucran. El modelo de Moshi probablemente eh, tenga las mismas capas que las que te he enseñado de, de Green, de, de mi hija Green. Más o menos tendremos pues eso. Dije 2000 y al final terminaron siendo ¿cuántas? ¿Casi 4000? 3700 y algo. Bueno. Detrás de todas esas capas hay una sonrisa. Qué bello eres. Qué bello. ¿Te acostumbraste a llevar un patrón memorizado de más de 3000 capas por cada parte del modelo? No.

Pero bueno, también es por eso que la gente eh, paga, ¿no? Por un avatar, porque es una cantidad de trabajo enorme. Nadie te lo va a hacer gratis. Nadie te va a hacer un trabajo así gratis. Para nada. No te preocupes, es normal, porque eh, esto es como un mundo nuevo, ¿no? Entonces está, está muy bien que me preguntéis cosas así de vez en cuando. Ya os digo, yo no soy ninguna engreída, ni digo nada, no os metáis a laidos like de esto. No, yo soy sincera. Os queréis meter, meteros, os va a quedar de puta madre, pero vais a llorar. <laughs> vais a llorar porque yo lloro, ¿no? Todos los días yo me siento un rato y digo, vamos a llorar, es el momento de llorar. Lo lloro y luego ya pues, <laughs> me pongo a dibujar. Pero, pues bueno, se puede, sí, con, con mucha paciencia. Por eso te decía, no hay un secreto, sino que es simplemente que yo llevo dibujando eso 8 o 10 horas por 3 años. Pues al final me he aprendido todo, ¿no? Me he aprendido las letras de la canción, básicamente. A ver, señorito... Señorito muy que... Ay. Vas a pasar malos ratos pero tienes que soportar. Claro, sí. Porque cuando tú ves ese avatar moviéndose a ti se te olvida todo. Dices... Estoy orgullosa. <laughs> Estoy orgullosa de, de, de todo lo que he hecho. De que hayan depositado su confianza en mí. De todo. O sea, es genial. Es genial. Yo creo que... Es una de las mejores sensaciones, así que por esa parte yo sí que animo a la gente a que se metan a, a, a intentarlo por lo menos, ¿no? Porque si no lo no intentas, pues no, no lo estás haciendo, no sabes lo que te va a costar ni nada. Hay un trabajo diario de lloro, es que sí, ¿eh? Me los politiqueo, aunque no sé si considerarlo trabajo. Yo creo que el ser político tiene que ser muy difícil. En el sentido de que eh, tienes que saber aguantar muy bien las críticas que te dan, eh, tienes que saber call callarte la boca. Mm. En sí, a lo mejor lo que es el trabajo no es desgastante, ¿no? Porque tú estás sentado, tranquilo. Pero lo mismo podríamos decir de mí, de Moshit, pero tu trabajo no es desgastante porque estás sentada. Pues sí, pero también te cansas. <laughs> también te cansas. Ahora, el sueldo que tienen los políticos, hello, hello, ¿no? Pero bueno, también es estudiar para que te quedes en una posición ahí buena o que te enchufe alguien que conoces. Desgasto mental más que físico. Sí, porque muchas veces vemos a nuestros diputados y todo eh, en plan, no, pues es que se ha dormido, está jugando al Candy Crush en el Parlamento y es como, y para eso le pagamos y es como... Pues igual que tú a lo mejor también eh, te vas al baño a cagar o lo que sea. <laughs> y te pones a jugar algo, ¿no? O sea, mientras tanto, lo que pasa es que pues, se piensan que no les van a ver, pero luego sí que les ven. <laughs> pero muy allá su pedo. <laughs> Palanca para algún cargo público. Ajá, uh -huh. oye, ¿a mí, que me, a mí que me den un cargo público. Yo siempre lo he dicho, yo quiero ser política. Yo quiero ser política, caray. ¿Ha cenado usted? Sí, sí, sí. Eh, les estaba contando a los nenes que por un día he, he, he cenado, fíjate. ¿eh? <laughs> Impresionante, por cierto. A ver, quiero... De hecho, es que antes de... Antes, o sea, estaba aquí en, en la oficina... Pero antes de nada me he puesto a. Me he puesto a, ce, a cenar. Digo, voy a cenar porque si no luego me muero de hambre. Así que bueno, aquí estoy. Luis. Me encanta esa canción, ¿eh? ¿Algún tutorial de YouTube que me recomiendes? Pues hay bastantes, pero están todos en inglés en su mayoría. Entonces te recomiendo que sepas un poquito de inglés y que mires aunque hay algunos creo que en español que están también bastante bien yo aprendí con tutoriales de mierda en, en inglés, o sea que mirando antes de cerrar el stream luego, luego me toca que me traigan bocatas, cierto es Vale, estamos okay. na, na, na. Na, na, na. Na. I get tomorrow <laughs> I get tomorrow, ¿dónde vas tomorrow, amor? <laughs> ¿Vuelves? ¿Vuelves a streamear tu morro? Ay, qué feliz me hizo mi mujer streameando hoy. Por Dios. Casi me muero, estaba yo ahí en la pantalla en plan de ¡Ay! Mi mujer. Mi hermosa mujer. Qué lo na Na na, 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 na. na, na. Yo aprendí a dibujar viendo a mi hermano. No uso técnicas de hacer círculos. No uso algunas técnicas de hacer círculos y hacer líneas, pero quiero intentar esas técnicas. Ah, dices la técnica de esto de... Yo, para aprender a usar la tableta, lo que hacía era esto. Ponerme a hacer líneas así. Y tratar justamente de que tengan la misma distancia aquí. ¿Ven? Y luego... Cuando llevas un rato haciendo eso, te pones a hacer círculos e intentas que te salgan bien. No como a mí. Intentas que te salgan bien. Y así hasta que te... Cojas, eh, digamos, la... ¿Soltura? <laughs> sí, ¿soltura? A la hora de usar tu tableta y así. Porque luego eso te va a ayudar a la hora de... Pues mira, por ejemplo yo ahora haciendo líneas, ¿no? Es lo mismo. Eso es para hacer un VTuber 2D, sí. sí. Yo empecé a dibujar solito también. Llevo poquito, pero la cosa es practicar y tener tiempo para ello. Sí. Es todo práctica, ¿eh? De verdad. Eso es como ser cocinero, yo creo. O sea, no hay una técnica para, para cocinar bien. De la nada. Es que se te quemen muchos huevos <laughs> que se te quemen mucha, muchas comidas no o sea que, que tú te quemes también con la comida que te cortes con el cuchillo que, que te pasen muchas cosas no o sea no hay una técnica ojalá 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 sí que hay, digamos unas ciertas cosas que que te pueden ayudar no a, a avanzar más rápido eso sí, sí te podría decir, bueno, puede, pero. Eh, está complicado. O sea, más que nada hay como trucos de anatomía, ¿no? Eso sí. La práctica es quemarse los huevos, exactamente. Para ser buen cocinero tienes que quemar muchos huevos en libre. Claro. Empezando haciendo presenta que es Dragon Ball y ahora huevos, wow, qué guapo. Que para qué cocinar bien se te tiene que quemar los huevos muchas veces. Oye, pero huevos no son sus huevos propios, sino unos huevos de, de alguien más. No, pero o sea, el que te diga que corta la cebolla ahí como un chef. Sin haberse rebanado los dedos antes, te está, te, está, te está troleando. O sea, esa persona que corta tan bien la cebolla tan rápido, pues es porque, porque ya es experiencia, básicamente. Esto no es como el CD de Matrix, ¿eh? Dropones y dices, ya soy Kung Fu. Ay, ojalá. Ay, ojalá. O sea, antes tienes, ahora tengo que ir al médico. <laughs> Perdón. Sabes que se te quema seguido poner más de tiempo para que revise claro es que es eso. Para que no se te quemen los huevos, poneros al um, alertas y esas cosas chavales. No dejar que se, se os quemen los huevos. Cuidar vuestros huevos siempre. Yo recién he empezado a dibujar, he empezado con la anatomía. Sí, sí, sí. Eso es lo primero que tienes que hacer yo, mi anatomía, a veces hace cosas. <laughs> mi anatomía, a veces hace cosas extrañas, lo confieso. para papá. para papá. o sea, por ejemplo, trucos. la mayoría de la gente se deja el trapecio. el trapecio? es este músculo que hay aquí. vale? es este músculo de aquí. ok? Y aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me hacéis el cuello y luego baja <laughs> Baja al hombro. Y es como: a ver, mmm, no. El trapecio existe por algo. O sea, tú haces esto, tú, tú me haces el cuello, sí. Me haces el trapecio y luego ya me bajas si quieres y me haces el, el, el brazo. <laughs> me haces el brazo. Pero esto, este triángulo de aquí, Además te va a ayudar a marcar tu clavícula. ¿Sí? Eso, es que eso es el error más común de todos. El trapecio. Estamos todos ahí traumados, no sabemos hacer trapecios y así nos va en la vida. Pues con razón tenemos depresión todos. Es que es normal. Es normal, y todo porque no sabemos dibujar los trapecios, pero es que es normal, porque ahora viene Moshi, tu youtuber de confianza, y te dice: sabes que el, el, el trapecio existe? Y si no te lo crees. <laughs> es que no eres artista, porque con lo que duelen los trapecios, ¿no? Cuando uno está así como encorvado y así. <laughs> Yo soy de los que se deja la rodilla. Ah, la rodilla también es interesante, los pliegues que hace y todo, verdad. Y las rodillas parecen alienígenas, tú. El de próstata no se podía, ya no más por la sangre. ¿Cómo? Me quedo loca, no sé qué has hecho. Yo jamás, si no estoy como aquí para Navidad, me hago la lipo. <laughs> como Bucky. Ya estoy a la mitad. Uy, te has puesto mamadísimo. ¿Entonces o qué? ¿A ¿Qué se debe? Tu mamamiento? ¡Saya! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Oh, Espere, me voy a presentar. ¡Holi! ¡Holi! ¿Cómo estáis? Yo soy Mochi. Yo soy Mochi, muchísimas gracias. Allá, corazón. Te amo, bonita. Yo soy Mochi, soy una artista de Light 2D. Y estoy, mira, justo aplauden en la canción. Gracias, gracias. Gracias, mis fans. Estamos haciendo una tarde to be. Ok, ok. Me di cuenta de que eh, tengo esto muy grande y no veis la vista previa. Interesante. Ahí estamos ahí estamos <laughs> hola Ralph, ¿cómo estás? es Mochi, le creemos no, no soy yo era, era eran aplausos de verdad de fondo uy. uy, nadie me cree nunca eh. primero quiero ser narcisistas. digo, vestir mejor mi ropa y para jugar eh, campeonatos de fútbol, mm, interesante interesante Uy, a ver. Ay. Oh, mi ¡Mi mimi! ¡Mi bebé! ¡Ay, por favor! ¡Qué mujer tan bella! ¿Cómo puede haber una mujer tan bella en el universo sin que se puto colapse el universo en un agujero negro masivo? ¿Por qué es demasiado bella? Ya me enojé. Ella me enfadado. Es muy bonita. Ay, mi mimi, ¿cómo estás, bonita, pechucha? ¿Cómo te va la tarde? ¿Cómo os va a todos los que vienen de la red, del stream de Sayita? Eh sé y llevo spoiler de que habéis hablado de agencias, ¿verdad? Pero luego me pasaré a ver el bot. Yes que yes. Porque me interesa saber qué opina eh, la todopoderosa Saya. La verdad. Oigan, ¿qué ha pasado aquí? ¡Oh! Gracias por la sub. Muchísimas gracias. Picho, chucha, gacha. Ay, Ay ¿cómo? ¿ven cómo me quieren? Me quieren un huevo, ¿eh? Oigan, de verdad, no puedo pedir a gente más bella aquí. No puedo pedir a gente más bella. No puedo, no puedo. Tantos hermosos. Oigan, por cierto, se me ha perdido esta capa. ¿Qué pasó acá? Ah, sí. ah, vale, no se me ha perdido. Es que está en gris. Y yo la quiero en negro. Ya está. Pero tú eres la más bella. No, pero detrás de Mimi. Ahí no se puede competir. Las cosas como son. Las cosas como son. Me agradeciste justo como la primera vez que me suscribí. ¿En serio? Jolines, eh, normalmente eh, como que tengo una forma, ¿no? De agradecer, pero... Mmm, pero exactamente igual. Oh, ¡Qué pasada! ¡Qué recuerdos! Voy a llorar con tanta belleza juntas. ¡Ay, de verdad! Como me gustan estas mujeres, por favor! Vayan a seguir a estas mujeres, banda, vayan a seguir a las winches ella mimi Winchis. porque son dios ay por favor, es que encima son entretenidas, saben o sea son... esta carta Mosia, espero que leves los ah. tacones vaya <laughs> okay uh, uh. Uh, vale vale te voy a pisar, eh a ver a ver estás listo <laughs> a ver. Y digo, a ver, porque tengo que acordarme de dónde... ¡Ah, mira! Aquí, aquí. Aquí, aquí. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Te gusta, eh? Pedazo de pervertido. Tengo la espalda mustia. Espera, yo te voy a recolocar las vértebras. Ya verás. Mira, 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 mira. Mira... que no haya visto esta animación yo diría que es mi trabajo ex, estrella con X, por supuesto porque yo creo que ya después de esto no puedo hacer lo mejor en la vida, ¿saben? Oh, hola, <laughs> yo después de esto ya no puedo no puedo hacer lo mejor, así va la vida <laughs> Ay, ¿qué tal, Shio? ¿ya te duele menos la espalda? Mejor, jode. Me Ahí ya se va. Bueno. Dice que ya está bien. Ya está bien. Así que. Me dejó las huellitas. Sí. Con amor. Moji. Tengo la espalda de un toro. Ahora tienes la espalda hiperpoderosa. Ahora llevas la espalda potente. Reparo espaldas. Eh, a cambio de la carta, eh. <laughs> Reparo, espaldas a cambio de eh, que um, manden esa carta de Streamlots. <laughs> Ay, que me grabé esta música, me encanta. Me encanta. Es para sentirme. música para sentirme homosexual. Yes. Como ah, hoy me levanté tan homosexual. Ay. Las huellitas me recuerdo cuando en una fiesta me dejaron un chupetón que parecía golpe. Ay, por Dios. I believe I can fly. I can touch the sky. Hermoso. Hermoso banda. Ser gays todos juntos. Yes, que yes. Ay. Hoy, me han enseñado un ejercicio de espalda que me ha dejado bastante bien, ¿saben? Abuelo es un autógrafo, si ¿sí, no. <laughs> Hola, Lídicecos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Wey. A ver. ¿Pusiste darle al fitness, mochi? me no me han llamado? Me iban a llamar del yoga y no me han llamado las cabronas. Les estaba explicando antes que no me han llamado y yo estoy en plan de bueno. Entonces me mato, ¿o qué? ¿Por qué una intenta hacer ejercicio y no la dejan? Una no la dejan. Así no se puede en la vida. ¡Así no se puede! Me he pintado en la misma capa, lo siento. Ay. Qué difícil es hacer. Es hacer este tipo de pelos, eh, que van abiertos. Uf, ay. ay. El ejercicio de lumbares viene bastante bien, sí, Las lumbares también me han estado doliendo, de hecho. Ser egocéntrico es amarte a ti mismo. Eso no es gay, claro. Claro. Eres mega gay por amarte a ti mismo. <laughs> no tengo ni idea de cómo llegué aquí, ni por qué estoy aquí. Terrible. ¿Cómo que terrible? O sea, que estar conmigo es terrible. Pues ya no te hablo, ya no te ajunto de mucho que no entro cómo ha evolucionado la batalla has visto arcade what the fuck la verdad sí ¿eh? si yo un día de repente entrase y me viese así cambiada diría uy qué pasó acá mochi estás bien qué pasó ok I 2D o 3D, ¿qué prefieres? Pues si está bien hecho el 3D no me molesta, pero por lo general los 2D me suelen gustar más. <laughs> Se emocionó. Como me encanta esta canción, es que sí, ¿eh? Es que es genial, es que es lo mejor que hay en el mundo. A ver. Miren, aquí me he salido... Que borrar, borrar. Y esa música empieza a levitar. Con Stranger Things, ¿no? Con Stranger Things. Okay. Tenemos eh, casi todo. Vamos a hacer la oreja. Oreja. Qué pena del CGI, pues cuál era el que me estaba viendo. Me estaba viendo el de Tekken. No sé si se han visto el de Tekken que está en Netflix y no está mal. ¿eh? Está bastante nice, o sea, está implementado de una forma, mmm, cuanto menos, curiosa. Yo, si no está cutre, no tengo problema. Ahora, si me hacen algo cutre, pues tampoco mola, como por ejemplo. Eh, no sé si vieron a Kunohana. Fue uno de los primeros animes que sacaron con CG. Pues Hana daba asco verlo. Daba un asco verlo, pobrecillo. Era. No era un anime, su director era demasiado realista. Pues, por ejemplo, eso no me mola. Ahora, lo que hicieron en Beastars estuvo mejor sí, yo me gustó más. Lo que han hecho en Tekken me mola. Lo que he visto que han hecho en... Ah, ¿Cuál fue el anime este? que...? Eh, están, están adaptando uno. Que no sé si era... Era que en Shin puede ser. No sé, no sé cuál era. ¿Baki también está en CG? En Shingeki el CG lo suelen llevar de light. No suelen hacer mucho ni nada. Sobre todo para los titanes, ¿no? Se apoyan de la tecnología, lo cual me parece válido. O sea, a ver. Si tienes la tecnología, úsala también, no pasa nada. Pero bueno, básicamente eso. Si se ve cutre, pues mejor no lo hagas. Si lo vas a hacer bien, hazlo bien. Pero la mayoría de CG que meten... Lamentablemente es porque les da pereza dibujar ciertos personajes y piensan, va a quedar mejor en 3D, pero claro, la tecnología de movimiento del 3D está un poco que está en proceso, ¿no? Y a veces que se ve bien y a veces que no, no te enteras de que está ahí, ¿sabes? Pero otras veces no. Mira el grosor de ese pincel, no, hace, no, no dejar huecos entre líneas. Pues yo es que me tengo memorizado ya el, la pantalla. Me la tengo muy memorizada. Y paso, igual paso veces, mira. Igual paso veces y. Y hago las uniones estas que me mola, como se ven. A ver. Sí, están un poco me no las he visto, ¿eh? O sea, he visto Baki así un poco en plan de fondillo, pero no me he cuenta del CG. He visto un anime en el que la animación 3D es un asco que se nota como triángulos en todo el cuerpo. ¡Ay! ¡Los polígonos! Todas las líneas de detalle son rectas al extremo. ¿Cuál es? Es God, God Eater. Me suena. Me suena. Lo voy a revisar a ver. Voy a revisar a ver. A ver qué tal. Pero es bueno? O sea, ¿la trama está guachi o? ¿O qué? ¿O qué me recomiendas? Porque últimamente estoy un poquillo así como que pocha para ver anime. Me estaba viendo Megan Avis. Y me enojo. <laughs> porque de repente hay escenas muy raras el autor un poquito no quiero decir la palabra pero un poquito que le gustan las niñas al autor eh What the fuck con su vida la gente igualmente que dice no pero es que esos son esos son dibujos no sé qué es que tú te lo tomas muy a pecho y yo no, no me lo tomo a pecho. Es que tú no tienes necesidad de enseñar, por ejemplo, que Rico se está cagando y que va a hacerlo en un váter y el váter tiene tentáculos con, con saliva y se le van moviendo. O sea, si me dices que eso es necesario en la trama, te voy a decir: no es necesario. No es necesario, pero el autor lo pone pues por su morbo de mierda. Ahí estamos con la música. What the fuck? Sí, o sea, eso es algo que pasó en, el, en un capítulo que vi y yo me quedé en plan de men. What the fuck, o sea, cero necesidad tenía yo de ver todo eso. Cero necesidad, cero ganas. Oigan, ¿qué hay aquí? ¿Es que hay aquí algo? Ah, ya entendí. Vale, vale. Que no lo había puesto. Ya está. Pero el anime es chido. Y el anime es genial. A mí me encanta. Me, nada, me parece una historia buenísima. Las criaturas están chidísimas. Pero luego el autor tiene unas cosas muy raras. <laughs> o sea, lo siento mucho. Pero tiene unas cosas muy raras. Tiene sí, unas cosas extrañas. Hay cosas que entiendo que a lo mejor deba de poner porque sean importantes para la trama. Pero sigo sin entender los fetiches con la mierda. No, las, no los entiendo. Que alguien me los explique, por favor. ¿Por qué le gusta la mierda a ese señor? ¿Por qué tiene que meter mierda en todas partes? Explicación. La trama, te soy sincero, soy de los que sin el Captos no me gusta el anime, lo dejo de ver. Sí, yo también. Pero esa es su historia, así que te lleva sí que te lleva a traer. Sí, sí, o sea, sí, a mí me encanta Medinavis. Yo no estoy diciendo que sea mal anime, ¿eh? Ojo. O sea, a mí me gusta, lo veo, lo veo desde hace mucho. Pero hay cosas raras. Cosas muy raras. Cosas muy extrañas ahí. Cosas muy raras. Y dices, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Okay. voy a hacer la capa de atrás del pelo ya yeah. sí, sí los momentos What the fuck del anime eso también lo tienen todos los animes yo entiendo que ningún anime es en plan de no es que yo soy el anime perfecto no voy a tener momentos What the fuck todos van a tener momentos What the fuck Yo tengo momentos, what the fuck Hola <laughs> well, Aries, welcome, ¿Cómo estás? Estoy viendo el de Licories de la Vampira mm, eso no lo he visto. No lo he visto. Es que actualmente solo estoy viendo eh, el de Tekken, el de. A ver, ¿dónde estoy? Vale. El de. Medinavis Y otro por ahí que no me acuerdo el nombre. huele a Miguel Bosé, ¿no? Todos tenemos un momento, what the fuck. Si no, dímelo a mí. yo que... <laughs> la primera. Oye, ¿en serio? ¿Twitch? Eh, Twitch, perdón, TikTok de verdad me ha borrado un TikTok por decir putitos. <laughs> no le saben. Bien, bien, bien. No le saben. Mariquitos. ¿Cómo? Han borrado un TikTok ahora mismo. Eh, por decir putitos en el, en el vídeo. ¿Qué cosas, eh? Tienes que censurar. Voy a censurar. Voy a censurar, sí. TikTok es un poco de cristalera, hoy por Dios! ¡Qué bueno que descargué ese vídeo! ¡Madre mía, pero cómo son, eh! ¿Cómo son? La cosa es que eso lo ha tenido que reportar a alguien, ¿saben? Porque si no, no, no lo borran. No, Penin, que está bueno. Es el del 10. El sí, está bueno, está bueno. Sea opening, me gusta. Está en latín, ¿no? Si no recuerdo mal. Mip? Te lo has pasado bien con Bob? Le has dado de comer. tu boca. Na, 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 na. ¿Le tienen la fama. Arre la fama. Como decir, la famosa. Grande, si soy famosa, cago acá no no sea eterno. Me sabe hacer café. Na, 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 na. Esta canción sí me gusta, ¿eh? No como la otra que me pusisteis el otro día. Un putito que se ofendió. Oiga, oh, sí. Se reofendió. Qué puto. Oye, pues hay que mirar, Facer, a ver si hay alguno que se pueda ofender. Por algún otro, ¿sabes? Y si es así, me lo censuras y tal. Es que se ofenden por todo. Pinche, pinche generación de cristal, ya me tienen harta. Ya me tienen harta. Tienes que estar explicando los memes. O sea, eh, me explican por qué tengo que explicar un meme. <laughs> de verdad, dices algo basado y lo tienes que explicar. Es como, ay, z. Oh, carajo, todos ya me tienen harta. En mis tiempos de Messenger te puteaban de lo lindo y tú te quedabas ahí todo loco diciendo, oye, ¿qué pasó? Me putearon, y pues te puteaban. Y ahora no, ahora no puedes hacer nada, tienes que estar explicando todo. Ay, es que hoy me he ofendido porque la sirenita resulta que es negra, o sea, pues déjala que sea el color, pues como si es morada coño, déjala. Déjala, da igual, tu vida. Ay, oh, de verdad. La gente, ¿eh? No, pero es que es racial. Déjalo, déjalo, haz otra cosa. <laughs> haz otra cosa, es que no tienes, yo qué sé, no tienes trastes que fregar en tu casa. Maldita sea. Ponte a fregar trastes y se te pasa. Miren, ya tengo contestaciones de madre, ¿eh? De típico de, uff, es que me aburro. Te aburres, pues ponte a fregar los cacharros No, pues ya soy madre, ¿eh? De verdad, ahora entiendo a mi mamá <laughs> Ahora entiendo a mi mamá Cuando le, le contaba cosas Y le decía, no, es que me aburro, mamá ¿Eh? ¿Te aburres? No te preocupes, ponte a fregar <laughs> Parece que está potente el tema Me enojé Me borraron un tisto Un tisto porque llamé putitos a todos Y por lo visto no, no le gusta Al algoritmo pero lo censuré el putito, el, el escrito. Pero ni así. En fin. <laughs> Mírate Frost o sea, sí, güey. Si no te gusta la sirenita, pues te miras la otra sirenita, la clásica, y a tomar por culo. No es que las sirenitas danesa. Hoy he visto eso de, no es que las sirenitas danesa. Bueno, pues, pues vale. Yo qué sé. Es un dibujo, eh. Tampoco te flipes. O sea, pff, yo qué sé. Inclusión forzada, pues puede Y. Ya está, pues, uh, Inclusión forzada, bueno, pues ya está Pues ya está, pues déjala la sirenita Quiere ser negra Pues tú deja la sirenita que sea como le dé la gana, coño Es que son ganas de joder La gente solo quiere joder Solo quiere armar funa, solo quiere armar drama O sea, de verdad, eh, Ay, Dios veo Llorando no les vas a cambiar el color a la gente. Es que, a ver, no sé. ¿Qué pensaban que por llorar de verdad, ahí sí que iban a ser racistas y quitarle el papel a la chica esa? Pues... O sea, seamos sinceros. Ustedes van a ir a ver la la película de la sirenita, porque yo no. Yo no. A mí me da igual la película de la sirenita. Y la sirenita era una de mis pelis favoritas, pero es que, pues, cuando tenía ocho años, o sea, ya fue, ya, ya, ya madurez, ya fue. ¿Pasó? Pasó. ¿Cuántos bits para que vayas al cine a ver la sirenita? ¿Me vais a torturar con la sirenita? En serio. No sé, los que tú quieres. Puntula, a ver qué cuál meta es buena. Es que de verdad, eh, os que encanta torturarme, yo no sé. ¿Por qué tanto dolor a Moshi, por Dios? Yo sí me la quiero ver. <laughs> y te da igual que la sirenita sea negra o morada o azul o del color que le dé la gana, porque vas a ver la peli y te vas a pasar bien viendo la peli. No tienes que estar ahí jodiendo en nada. Uy, verdad. Lo de las patas rasuradas, sí, es verdad, sí, o oh, no, no, no hiciste eso bien, ¿eh? El príncipe es el Juan de pasión de Gavilán, estuve, no te creo. No me mientas. No me mientas. Ya estás mintiéndome. <laughs> yo necesito ir a uh, como que. Oh Gente, yo lo que tengo que hacer es verme las pelis de Barbie antes de que las quiten en Netflix. Pero la última vez que vi, no estaba Barbie en el cascanueces. No estaba el Cascanueces de Barbie y yo dije, "Mira, yo solo quería una cosa y era sentarme en, en mi sofá y ver Barbie Princesa en el Cascanueces o como se llame la peli esa, ¿vale?" Y no pude. Y no pude, coño, porque no está Porque no está en Netflix España. ¿Por qué? ¿Por qué me mienten? Están todas menos menos esa luego quieren que no les llames putitos. Pues claro, es que, a ver, las cosas pasan por algo. Moshi no te va a llamar así por de la nada. Va a tener unas pautas, un seguimiento, una ciencia, una explicación detrás de todo. Vamos, que voy a reclamar el TikTok. Claro que ya. <laughs> Cada no me guardan el TikTok con el espacio. ¡Oh, rachos. Ay, no es, no es de, no es de noragami el opening. Ay. En fin, qué voy a, gente tan mala. Pues el de hoy, el TikTok de hoy, mmm, Mitsu, tú tienes que verlo. Mitsu, amor, no me odies por el TikTok de hoy, por favor. Estoy usando un traductor, mom. adorable. No, you are adorable. <laughs> Why are you using a translator? You, you, you can't write. I think the way I understand you. If not, I, uh, I used to translate everything. Haría un día gameplay LOL. No. 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 No porque yo me conozco y esos juegos están hechos para viciar. Entonces yo no me voy a poner a meterme en un juego. O sea, no me voy a poner a, a, a viciarme a algo a estas alturas. <laughs> Venga, te con TikTok, súbelo a YouTube. Oh, hombre que sí. Ahí lo voy a subir. Claro que es. Ahí lo voy a subir. Bueno, planeaba subirlos todos de una. Vale. Ay, de Nilsson. <laughs> Empecé a saber inglés y vivir en Estados Unidos, ¿no me gusta hablar inglés? Ah, ah bueno, con alguien que sabes que sí, bueno, claro, en ese caso. Yo, eh, por ejemplo, con, con Grey, a veces hablo en... Es muy raro lo nuestro. A veces hablo en inglés, a veces hablo en español. Según cómo nos dé. Según cómo nos dé, de, decimos, bueno, mira, hoy inglés, hoy español. Y así vamos. Oigan, me está sonando la espalda chungo, ¿eh? Está duro, ¿eh? A ver, esperen. Grupo... Esta canción de quién es. Oigan, como que la... Abril se ha vuelto famosa otra vez. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien me explica qué pasó con la Abril Laving? Porque me salen TikToks de ella. O sea... ¿Quién está duro? ¿Tú? <ríe> <ríe> no sé. ¿Vanessa Cla 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 Clarton? Ni ah, puta idea de quién es. No sé quién eres, Vanessa, lo siento. Cartón. ¿Es de cartón? ¿Vanessa? <laughs> Hola, Vanessa. ¿Me limpias la mesa? ¡Qué graciosa soy! ¿Cómo eres toca? Pues si mañana tenemos Nintendo Direct. ¡Oh! ¿A qué hora? ¿A qué hora es? Porque si um, puedo abrir antes, ¿eh? Y lo vemos. Bueno, no sé. Depende de qué hora sea, ¿eh? Ba, 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 ba. Ok, creo que voy a cortar ya. Es demasiado tarde, así que stream que Ah, oh, fuck. vamos the... a ver a ver banda Tá, vale you. You. vale aí vamos vale ai muda Qué corto se me hizo el directo. Oye, oye sí, ¿no? Se me ha hecho como muy corto. A mí también. Ay, ¿por qué no estoy? Ay, ¿qué me ha pasado? Me han bajado en detención, me he desaparecido. Me he desaparecido. Bueno, entonces, entonces. Me voy, sí. Voy a ver quién está conectado a Twitch. A Twitch. Para ver qué le hagamos, Raid. ¿O qué? sí, okay? ¿Sí okay? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué maja! ¿Qué pasa si te haces Raid a ti mismo? ¿Se Sí, ya, ya son las doce. Tú quieres dormir. Probamos. Ay, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que vamos a hacerle reír a Alina, eh. Que hace tiempo que no le hacemos a Alina. ¿Qué parece? Gracias, TikTok, por recomendármela. Oh, ¡Qué genial! Que vengáis de TikTok, ¿eh? En realidad, Mulamazo. <laughs> Lina, Lina Inverse. No, Lina Inverse, no. Ok, os voy a llamar con Lina. ¿Vale? A ver. Reed. Right. Eh, le saludáis de mi parte. Le dais mucho amorcito. ¡Ay! Que se escucha. <laughs> vale, pues, nos vemos mañana. Os okay, quiero. Bye, bye, bye. Hay video en TikTok en una hora, creo, en unos minutos. <laughs> bye, 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 bye. Nos vemos. Bye, 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 bye.